por quien lloraba, ¿no? Ay, yeah. Eso es todo. Pues nosotros wow. Aquí ya muy a gusto. Venga, saludita. Nos vas a poner como en el frasco. Hicimos bien, saluda. La verdad, cortar la señal y levantarla de nuevo porque ya están aquí los de la cotorrisa. Decía Rodrigo de las Heras, yo me voy a quedar a ver la cotorrisa porque el chat está. Ay, gracias. Saludos a todos los cotorros que nos están viendo. Ya estábamos cotorreando. Ya, ahí estábamos echando el precopeo. El precopeo. Sí. Y justo hablábamos de que nada pasa de la noche a la mañana. Sí, no. Claro. Y les decía que en mi hicimos los mandamientos de una mujer chingona, se llama con Susana Zabaleta, Rebeca de Alba y yo. Ajá. Y entonces yo en mi parte decía que yo en mis 30 años de carrera nunca he visto a nadie que un día se vaya a dormir diciendo quiero ser periodista y al otro día. Claro. Bueno, sí he visto, pero no duran, ¿no? Sí, sí, sí. Improvisado, ¿no? Exacto, que exacto. Teniendo una carrera. Porque, claro, ustedes ya llevan un rato en esto, ¿no? Sí, o sea, lo que decíamos, igual y no son tantos años, pero sí es mucho tiempo de estarle chingando, porque llevamos casi 7, en donde te platicamos hace ratito, teníamos shows para 3 personas. Eso está. Iban a ver a la cuenten, amiga. Cuenten, porque está muy bueno. Para que crea, ¿no? Que, pues, de hecho, creo que ya estábamos arrancando con la cotorrisa, ¿no? No, o sea, todavía no arrancaba la cotorrisa. El piloto que no había salido. Exacto. O algo así, pero justo antes de empezar la cotorrisa decidimos hacer una gira juntos y decimos, vamos a abrirla en Veracruz, por sí. Alguna razón fuimos sí. A... Sí, Orizaba. aquí suena a que vienen. Sí, exacto. Sí, ni siquiera quisimos empezar en Ciudad de México, Querétaro, las cosas que ya teníamos probadas. Una plaza nueva, llegamos y nadie... Las únicas personas que fueron de público eran los familiares del abridor local. No, y el abridor era la primera vez que subía en su vida. ¡A un escenario! Sí, sí, sí. Dijo que una vez pasó y vio a un comediante y dijo, ¡ah, yo lo voy a hacer igual! Y le llamó a su familia, nada más estaban su papá, su mamá y su hermano. Y lo vieron, aparte se aventó media hora, ¿no? Sí, fácil. Y decía, ya, por favor, que digan que cerraron el lugar. Hubieran dicho, ¡está temblando! Sí, sí, yo estuve a punto de decir, ¡están disparando! Sí, claro. Mucha gente se enteró de nosotros hasta este año, pero sí llevamos ya varios. Yo soy de las que la verdad, me enteré de ustedes este año y me enteré porque el pinche Chumel dijo que, ay, sí, yo quería su rating. Y entonces ustedes tuvieron a bien decir que la saga estaba chida, sí, ¿no? Es correcto. Y que yo era una señora cool. Lo mantenemos, muy cool. Muy cool, muchas gracias. Perfecto. No, muchas gracias. Y sí me enteré de ustedes por eso, pero además yo creo que, pues, ahora sí que todo se pasó lo que tenía que pasar. Uh-huh. Para que les tuvieran el éxito que han tenido ahora, ¿no? Porque, otra vez, no es gratuito. Sí. Sí estamos en pandemia y fue un gran momento para que la gente empezara a ver qué se estaba haciendo otra vez en internet. Sí, 100%. Pero, pues, lo hacen muy bien, ¿no? Porque gracias. Si no lo hicieran gracias, bien, pues, no gracias. Tendrían el éxito que hacen. Y justo platicábamos un poco de eso, ¿no, Ricardo? Que sí. Este año les ha ido muy bien. Es que, o sea, de alguna manera para nuestro contenido, una situación tan difícil, tan fea, pues fue el momento perfecto para que la gente le pareciera interesante o agradable. Todos viven con estrés a todo, con ansiedad, viven encerrados, todo el tiempo recibiendo malas noticias. Entonces, para un podcast que se dedica nada más a decir estupideces para alivianarte el día y que no paró nunca, porque creo que fuimos el único que en ningún momento... Es que eso sí, veíamos que todo era en Zoom y que los mismos podcasts de duplas hacían cosas en Zoom y todo y dijimos, no, bueno, está... Es que no es lo no mismo, no se siente igual. Sí, no, no estás ahí. ¡Te lo digo! ¡Se les está diciendo! Yo también, sí, yo sí. Le digo a Gisela, si aceptan ir, lo hacemos. Claro. Pero si no, pues lo dejamos para otro momento. 100%. Ha habido varios invitados que me dicen, sí, vamos, y les mando la liga. Y yo, nah. Exacto. Sí, exacto. No, porque pues la gente es como, ay, Zoom, bye. Es raro el programa que pega, ¿no? Sí, a ver, yo creo que en Zoom y todas estas plataformas de videollamadas, no conferencias, no se alcanza a generar una vibra. Como que sí hay un intercambio de información, pero no hay claro, un intercambio, la vibra, una sí, calidez. Sí, aparte no lo tomas en serio. Yo estoy seguro que el 90% de la gente que está haciendo entrevistas en Zoom está en calzones. O sea, ya desde ahí dices, güey, vístete. Exacto, güey. Sí. Nada más estás viendo que no se le ve el huevo. Exacto.
O estás viendo que sí se le que ve. Que sí se le ve. Exacto. Wey, ¿qué pasó? Pero ya hemos visto, en la cotorrisa hemos hablado de varios casos. Un conductor de ESPN, por ejemplo, que echó a la esposa como de ahorita le sigues, ya regresé al aire. ¡No! Sí, sí, sí. Sí, que se que no se es ya cierto. Que. Sí, ah, que andaba desayunando algo ahí al ladito la esposa. ¡Ay, no, eso! Sí, sí, claro. Ay, mándenme. Está como comiendo mierda en el corte y le dicen en 5, 4, 3, 2, y nada más ya se va. Ahorita te lo acabas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Increíble. O a Mancera que lo agarraron en calzones. Ah, sí. Claro. También a Mancera, si no lo vi. Sí. Qué él chulada. Dice que eran shorts. Ay, sí. Venía de correr. No, es que ya, ¿qué más le queda? Yo sí la he aplicado, ¿eh? Que, un sumo en calzones sí la he aplicado. No, pues claro. Pero, sí. O sea, es que ya no hay nada que te exija. Sí, la han serie, aplicado. Serie. Sí, claro. No, yo no. Pues es que si no sí. tienes que hacer nada y el corte. Ya sé, pero en una de esas, güey. No, sí. No. Es que nunca sale. Nunca sísmica, sale. Y se te ven los pelos de las nalgas. Oye, pero esto que dicen ustedes de pues sentarte a decir estupideces. No es tan sencillo, sentarte a decir estupideces. No, es que lo padre es que parezca que es sencillo. Claro, ¿no? Exacto. Sí. Claro. Porque luego hay gente que, muchos haters, que los hay porque pues como así es la vida con todo el mundo, pero mucha gente, ah, pichos pendejos, nada más están hablando de caca 2 horas. Y es como, sí, tal vez sí. A ver, pero te invito a que también lo hagas. Sin que sea repugnante, sí. Sin claro. cayéndole bien a la gente, generando una atmósfera. Inténtalo. Empatía. Sí. Sí, claro. Y la verdad, en serio, es que se ha creado una comunión bien chingona con el público. Porque tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros los sentimos muy cercanos. Entonces, una onda como de yo ubico al público como un amigo. O sea, el que sea que me escriba, exacto. lo ubico igual. Luego nos vemos en el aeropuerto y nos saludan desde el piloto hasta la sobrecargo. Y es como que sientes que nos conocemos porque todo el tiempo estamos diciendo mamadas y ellos nos están escuchando. Entonces, es padre. Tenemos chistes locales. Y gran parte de la conexión que establecimos con ellos es porque hacemos el contenido con base a las anécdotas que nos mandan. Sí. Entonces... Ah, de su público. Claro. Sí, sí, sí. Otra cosa que nos critican. ¿Por sí, qué? Es que luego nos dicen, ellos les hacen el contenido, pero pues no ven que más bien eso es lo que nos acerca a ellos. Claro. Nosotros claro. cotorreamos sus anécdotas. Y sí, y no nada más leer la anécdota y bueno, vamos a la que sigue. O sea, es echar a la gente le encanta verse en el programa. Y claro. verse en el programa. Sí, sí, sí. Y que cuenten sus historias. Exacto, ¿no? Sí. Y que las cuenten ustedes a exacto. la manera de ustedes. Tal cual, claro. que le pongamos ahí de nuestra cosecha. Es que ahorita que dices, la aeromoza, el piloto, nos piden autógrafos y nos reconocen. Yo pensé que eso pasaba ya nada más en el canal de las estrellas. ¡Chabelo! Pero justo ya no pasa en el canal de las estrellas. No, ya. La verdad, ¿no? Que... Sí, cambió. Sí, cambió completamente. Siento. Qué loco, pero sí cambió. Siento que Televisa, como que estaba en una zona de confort, tal vez se confió y creyó que digitalizarse era escanear su revista. Entonces, como que no le apostó al contenido digital, que es el que se venía. Que tiene su propio claro. lenguaje. Sí, visual, sí, sí. Y de todo. Que igual sigue siendo poderosísimo, ¿no? O sea, La Rosa de Guadalupe tiene puntos de rating. Por supuesto. Pero no le pides foto al protagonista de La Rosa de Guadalupe. Hay quien sí. Hay de todo. Y hay quien sí. No me oigo nada. Estamos salados hoy, chinga. Perdón, hijos. Generalmente no pasa eso. Hoy Carlos Mora les manda saludos. Saludos, Carlos. César Vaqueiro dice: Kioña, Kioña. Ese es el saludo. El saludo. Sí, Kioña, Kioña. Sí. ¿Podrían mandar un saludo a Marco, que es su cumpleaños y fan de los cotorros? Por claro, favor. Feliz Marco, cumpleaños, Marco. En tu cumpleaños, Marcos, pásala bien. Pilar Macías, saludos a mis cotorros. Ricardo, tengo 42, yo soy tu sugar mommy. Wow. Saludos al Kaiser. O el Kaiser. Adela, gracias por llevarlos. Carlos Mora, Adela en la cotorriza. Cuando quieras. Sí, no, hombre, sería un episodio. No les voy a ir a dar rating, cabrón. Tantito, Adela, ¿qué te cuesta? Un poquito, ¿no? Te compartí, Adela. Oigan, ¿cómo le hicieron para llenar un estadio Azteca? O sea, ¿cómo estuvo eso de 130,000 o cuántos fueron? Sí, bueno, sí, metimos en una transmisión en digital, en vivo no sí. pagada. Sí, digitalmente. Sí, sí, porque la gente decía, ¿cuándo? No, entiendo. Hasta yo me emocioné. Yo no, ya se vendió. Oye, te volteé a ver. Sigue el juego. Güey.
Güey, es más que un estadio. Sí, 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 sí. Pues traíamos una rachita de hacer una serie de shows que, como en formato de pago por evento, como si fuera pelea de box. Una vez al mes estábamos haciendo un show largo con muchas actividades y estaba entrando algo de gente que compraba su boleto. Me parece que fue después del tercero o el cuarto. Tuvimos problemas con algo de la transmisión. La boletera nos quedó muy mal. Sí, entonces quisimos nosotros, ahora sí que como disculpa con el público, volverles a hacer uno completamente gratis. Digo, igual con esa inversión y haciéndolo a lo grande, pero completamente gratuito. Y entonces en ese... la gente, pues nuestro pico fue como de 132,000 personas. ¿En vivo? Sí, sí, sí. Había 138,000 personas. O sea, como ahorita, si estuviéramos y hay 135,000. Y le hicimos muchísimo ruido. Dijimos que iba a ser igual, con la misma calidad, producido producción. También. Le metieron mucha producción. Sí, porque pues sí enoja, aunque no sea culpa nuestra directamente, que tú pagaste tu boleto, te apartaste esa noche, igual te reuniste con amigos y se empieza a frisear y no se escucha y no se ve. Y no dieron lo mismo... En ese evento que cobraron, que lo que generalmente dan. ¿No? O sea, sí hicieron un show, o sea, más producido. Mucho más producido, sí, claro. Exacto, de lo que son los miércoles, sí, por supuesto. Sí. Sí, no, ahí incluíamos enanos. Sí, parecía programa de multimedia. Sí. Enanos por todos lados. Los enanos se acababan poniendo pedísimos. No. Los agarraron a golpes. Pero decíamos que un vasito de shot era como su... Lo agarraban como Cuba, ¿no? Sí. Y pues así se pusieron, ¿no? Lo veían con su papita como charrón preparado. ¿Sí? Se nos ocurrió decirles, pidan lo que ustedes quieran y, no, hombre, se pusieron la peda de su vida. No, los seis enanos, y si les pega. Sí, bueno, la verdad no, porque le hacíamos con un gotero hacia el vodka. Oigan, este humor, referirse a estas personas, porque también hablan de personas con capacidades, ¿no? Sí, diferentes, sí, sí, sí. Etcétera. Sí, sí. Y lo hacen con este sentido del humor. Sí. Y lejos de enojarles, les gusta. Sí. Pues, de hecho, nosotros hemos notado, y por eso lo seguimos haciendo tan tranquilos, porque con el paso del tiempo se nos han acercado fans a decirnos que justo les ha ayudado a entender muchos temas, a alivianarse con muchos temas, y lo que algunos podrían percibir como, ay, se están burlando de tal tema. Sí, pero... Lo que ven ellos, o sea, sí, pero al hacerlo también los estamos incluyendo. Sí. Muchas veces hay muchas personas que por miedo a ofenderlos o a meterte en problemas son ignorados. Exacto. Por la sociedad. Pero, y nosotros nos los cotorreamos. Pero la línea al tú es súper súper delgada. Hay una regla que se me hace de oro en la comedia que dice que siempre seas más chistoso que todo lo demás. Entonces, si vamos a tocar un racista, tema al ofender, sé más chistoso que racista, sé más chistoso que clasista, sé más chistoso que lo que sea, para que el chiste lo blindes de tal manera de que siempre la risa le gane a todo lo demás que estás diciendo. Y que se vea que el primer plano y que la intención no era más que la de hacer reír. Tal cual. Nunca le entramos a un tema delicado con decir, ay, vamos a ver si se ofende a alguien. Exacto. No, ¿han visto a la gente con Down? Qué fea se ve, ¿no? Entonces sería como, ey, espera. Porque, por ejemplo, la gente que se dedica ahorita esto a la comedia dicen que ahorita es bien difícil, ¿no? Sí, porque sí lo es. Otra vez la línea es súper delgada. Está esta ola de gente que no tiene mucho que hacer en Twitter. Ajá. Entonces dice, vamos a cancelar gente como si eso sirviera de algo. Exacto. Y al día siguiente ya hay otro trending topic. Pero es, vamos a cancelar gente porque me ofendió el chiste que hiciste. Entonces, a mí no me parece, voy a juntarme con otras 50,000 personas que tampoco les parezca. Hay veces que las cancelaciones tienen sentido, pero de repente con la comedia creo que ya están agarrando un sistema inquisidor ya. Muy cañón. Sí, muy cañón. Muy cañón. Nosotros, te mentiría si te dijera que no nos da miedo justo ese tema, pero lo que nos alienta a seguirlo haciendo es de repente hacer chistes de cáncer y que te mande un video una persona en su tratamiento de cáncer escuchando ese episodio de la cotorrisa. Muerta de risa. ¿Sí? Muerta de la van risa. Al show con quimios, se están haciendo las quimios, van al show porque dicen que les aliviana cabrón, que se siente bonito saber que el tema no es tabú, que lo puedes platicar, porque luego también debe ser feo padecer una enfermedad o estar en tratamiento de algo y que la gente trate con pinzas y no te voy a ofender. Sí, es como... tratar como persona. Nosotros claro. Hemos tenido también en te shows. Tratan distinto, te tratan distinto. Justamente. Y te hace sentir peor. Claro. En shows hemos tenido también a gente que va con familiares con síndrome de Down. Y hemos hecho muchos, muchos chistes sobre eso que la gente diría... Dame un ejemplo del chiste. Pues alguna vez hablábamos de que sería muy tierno y muy chistoso si, por ejemplo, decíamos que los fantasmas no tienen diversidad. Siempre es una niña.
un viejito. Un viejito. Y decíamos, ¿por qué si ya han habido tantas personas con síndrome de Down, no hay ni un fantasma con síndrome de Down? Claro. Ajá, decimos, Hollywood es tan incluyente, que sea incluyente de verdad, claro, que haya fantasmas con síndrome de Down. Entonces, decíamos que es muy chistoso que es un fantasma que va con su... con su mameluco de caricaturas, que quiere espantar a todos en la sala y se fue a espantar al baño. Okay, okay, que se enternece la familia. Decimos que ya llega el cazafantasmas, se encariñaron de él y ya no lo quieren entregar. Okay, sí, okay, okay. Pero, y la gente lo disfruta. Sí, sí, claro, porque al final es lo que te digo, sí estamos tocando el tema de que son distintos, porque son distintos, pero no estamos... evidenciando, no los haciendo excluyes, exactamente, exactamente. Los estamos excluyes, metiendo, claro, haciéndolos parte del chiste, y por supuesto que entienden perfecto el chiste, ¿eh? O sea, llegan al show y te dicen qué chingón lo del fantasma. Una vez nos tocó una niña que nos llegó a decir si yo asustaría, si asustaría a mi papá, o sea, es como sí, de no creas que me voy a voltear a la pared a asustar, y es como qué chingón, claro. O sea, la verdad es que está muy padre. Oye, ahora ustedes tienen una trayectoria independiente, sí, ¿no? Oye, por cierto, mucha gente dice, pero Luna Zahir dice, ya pártela, Ricardo. Pártela, Ricardo. Tengo fama de que me gustan las mujeres más grandes. ¡Ándale! Y exitosas. ¿Qué tanto más grande? Estás en tu punto, Adela. ¿Qué tanto más grande? Yo creo que y con eso de que soy cool, ¿no? Exacto. Claro. Aparte, exitosa. Chingón. Y aparte la güey. De hecho, Ricardo quería venir en calzones como en Zoom. ¿De qué color son? ¿Y son bonitos? Siempre hay que tener calzones bonitos. Son azul fosfo fosfo. Ah, fosfo fosfo. Fosfo fosfo. Oye, Carlos Mora dice que es lobo, cuente la del desierto de los leones. Nah, caray. ¿Cuál es esa? Es una anécdota que tengo por ahí que si la cuento ya no regreso a mi casa con mi novia. Ah, de plano. Sí, sí me sentencia. Uy. Luego la platicaremos. Tal vez si me dan más tequila en una vez. Siempre hay. No. Eso siempre hay. Se logra. Oye, pero sí les decía, tienen una trayectoria independiente. Cada uno hacía stand-up. Sí. Que decíamos, el stand-up es bien difícil. Justo comentábamos porque les dije que yo estaba leyendo el libro de Woody Allen, uh-huh, y que hoy cumple años Woody Allen, 85, y su mujer 14, ¿cuántas? 14, sí, sí. Que yo no pueda. Exacto. Woody Allen sí, no se, sí se pasó. Era su hijastra. Parecía sí, que la estaba hija, creciendo. Sí, para su amigo, hija, su sí, hija. Oye, dice Iván Maciel, soy el hermano de Largo, del Kevin. Es tu hermano, el Kevin. Ay, saludos. Que por favor saluden los cotorros al hermano del Kevin. Saludos, hermano del Kevin. Eso. Oye, le mandamos también por ahí un video. Y que es bien difícil porque en el libro cuenta, lo tienen que leer, les va a gustar sí, mucho. Sí, claro. Cuenta que él empezó escribiendo chistes para otros y etcétera. Ajá, etcétera, sí, sí, y sí. Que no es fácil hacer reír, ¿no? No, sí, 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 no, sí, definitivamente. O sea, que la gente piensa que él es un intelectual, pero dice, yo soy un pobre pendejo, sí, ¿no? Que hago chistes. Eso por dos. Pero tiene su chiste hacer chistes. 100%, claro, sí. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hiciste a Polo Polo, que se me hace lo máximo. Y también él contaba que sí, cuento chistes, pero es meterle de mi cosecha, claro, y hacerlos míos y generar una anécdota en base a un chiste que me contaron de 10 segundos y yo lo convertí de 25. ¿Sí? Y nadie lo hacía como Polo Polo y por algo llegó a donde llegó. Qué buena esa entrevista, buenísima, ahora que me acuerdo. No, la disfruté, sí, de la que te cuento. Qué bueno, sí fue una gran entrevista. Sí, 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 muy buena. Sí, muy esa bien. Y la que le hiciste a Andrés Bustamante también. Ah, sí. Chulada, sí, chulada. Los dos se me hacen eminencias. Sí, son muy buenos, sí, la verdad. Cada uno en su estilo, pues son estilos completamente, sí, diferentes. Exactamente. Ahora, ustedes hacían stand-up, ¿estilos completamente diferentes también? Fíjate que sí éramos muy parecidos en ese sentido. Los dos somos mucho de recurrir al acting, a ilustrar la historia, a cambiar voces, a estarnos moviendo en el escenario. En el stand-up hay muchos estilos de comedia. Hay gente que es estática, que se queda a contar chistes, que hace observaciones muy agudas. Ajá. Pero los dos creo que sí caemos en esta onda de recurrir mucho a la mímica, a las voces, a observaciones, a situaciones muy comunes. Entonces, como que de ahí también empezamos a conectar más fácil. Sí. Sí, al final del día decidimos hacer el podcast juntos porque tenemos un sentido del humor parecido. Parecido. Sí. Nos dábamos cuenta que nos veíamos en algún lugar y nos atacábamos de la risa con el comentario que hacía él o el comentario que hacía yo. Okay. Sí. Y dijimos, esto grabado podría ser un buen contenido. Y fue lo que pasó. ¿Y fue? ¿Qué tienen que? ¿Año y medio? Año y cachito, poquito más de año y medio. Un poco más de año y medio, ya con la cotorrisa. Sí. Ok, ¿cómo surge la idea? De así de, oye, vamos a hacerlo y...
Pues es que yo vi que existía un podcast al que le mando un saludote, que es Laura Feliz, que es una chingonería de podcast, de dos comediantes también muy buenos, que son el tío Robert y el cojo Feliz. Y vi que sus números empezaron a crecer, que cada vez tenían más audiencia, y no eran los comediantes que en ese momento estaban en boga, como Richo Farrell, como Sofía. Ok. Pero que de repente empezaron a explotar y dije, ¿qué están haciendo? Entonces vi que estaban haciendo el podcast y le dije a Ricardo, güey, hay que hacer también un podcast nosotros. Y yo se lo dejé como un día en su casa comiendo, le dije, hay que hacer el podcast. Pero como que lo aventé como idea y me dijo, va, pero ya. Y yo, sí, lo hacemos. Me dice, no, ahorita. Entonces nos metimos a Amazon y empezamos a ver qué se necesitaba, compramos cosas. Le hablamos a Jerry, que es nuestro productor ahora. Ok. A ver si nos podía grabar. Hola, Jerry. Hola, Jerry. ¿Qué oye? Y de ahí surgió la idea. Literal, al día siguiente ya estábamos grabando el piloto. Ah, o sea, al día siguiente. Sí, se me ocurrió poner la cotorriza. Ricardo salió con lo de las anécdotas, que preguntarle a la gente. Dije lo de los datos curiosos. Y así, de repente, pimponeando, no teníamos idea de qué estábamos haciendo. Y empezó a jalar. ¿En qué momento se convirtió en el podcast número uno de...? Híjole, pues no sé que, si de este que, país nada más. Que, pero, yo ni siquiera sé si te sabría decir como más o menos en qué fechas, porque nos íbamos emocionando de cualquier cosa. Sí. Okay, al principio era, ya estamos en el top 200. Sí, sí. ¡Ay, qué lindo! Sí, pues sí. ¡Claro! El top 100, sí. 50, ajá. En el top 10 ya. No, a mí me dijeron el otro día que esto estaba entre los 10 y dije, wow, ¿no? Sí, en Spotify, por ejemplo, siempre estamos ahí compitiendo con Leyendas Legendarias, que son otro gran podcast de dos comediantes increíbles. Que tocan temas más como de, pues literal, como dice su nombre, ¿no? Tocan temas de asesinos seriales, okay, de cosas ahí medio extrañas, turbias, pero con comedia. Entonces siempre estamos ahí en el 1 y 2. Y en YouTube, la verdad es que hoy por hoy sí ostentamos uno, la corona. Wey, sí, ¡cañón! Sí, sí, sí. ¡Qué padre! Sí. Pero lo que dice Ricardo, sí nos emocionábamos de, Luisito me dio like, sabe que existo. Ay, ya ahorita pues, sentarnos y grabar, estar aquí contigo. O sea, la verdad es que no, qué padre. Ir escalando y estamos felices. Pero pues se lo merecen. Porque son muchas gracias. Otra vez yo digo, son talentosos. Nada es de la noche a la mañana. Tú estudiaste Derecho. Yo estudié Derecho, sí. ¿Y luego qué pasó? Nunca me gustó. Siempre se me hizo aburrido, rígido, como muy cuadrado. Yo pensé que era como en Estados Unidos, veía Boston Legal, le decía, no, ese güey es un chingón. Sí, claro, Jerry. Voy, iba a llegar yo, all right. Discúlpeme, no, señor juez. Y al juez ni lo ves. Entonces, como en las películas. Sí, sí, yo me imaginaba ahí en el estrado. Y convoco al siguiente. Sí. Claro, mi testigo. El siguiente testigo, ajá, y que todos iban así, no mames. Pero aquí pues eso... Por lo menos cuando yo estudiaba no pasaba. Ahorita ya el derecho ya es oral y todo. Sí, ¿no? Pero... Pero igual sigue siendo muy rígido. Es cierto. Entonces dije, no, eso no me gusta para nada. Está siempre bien, me gustó hacer estoy reír. De acuerdo, pero de eso al stand-up. Pues es que siempre me gustó hacer reír, siempre. Okay. Desde chavito mi papá me ponía Cantinflas, yo veía Polo Polo, de repente me metí a las películas gringas. Y cuando veo que existe las redes sociales, empiezo a subir mis videillos y a la gente le empieza a gustar. Igual que como con la cotorriza, de repente un día uno de mis videos tenía 100,000 reproducciones. Y dije, ¿qué está pasando? Me empieza a preguntar la gente que cuánto cobro por un anuncio. Y yo, ¿a poco? Déjame te checo. Déjame hablar con mi publicista. Oye, ma. Sí. Y de ahí vi que podía haber un buen negocio haciendo algo que sí me gustaba hacer. Y le di las gracias al derecho. Terminé la carrera. Sí, la terminaste. Sí, la terminé. Te recibiste. Sí, y todo. Sí. Okay, me aventé diplomado y todo. Pero nunca me gustó. Yo creo que ejercí 6 meses, cuando mucho. Ah, pero... Sí, nada. Llegaste a ejercer. Sí. ¿Y tú, Ricardo? Yo nada. Yo soy fugitivo de la escuela. Es como la más... Dropout. Sí, yo fui dropout. Yo estudié mercadotecnia, me fui a estudiar a Canadá. Yo me seguí como por el caminito. Estudié en una escuela en la que toda mi educación fue en inglés. Ok. Y te súper orientaban a, te tienes que ir a estudiar. ¿Aquí en México? Se me cayó mi micrófono. Te escucha el raso de tus piernas. ¡Apágalo, Ricardo! De repente un... No estés nervioso. Sí, yo, entonces te orientaban mucho a que te fueras a estudiar a una universidad. Pero aquí en México estudiaste, sí, ¿en qué escuela? Aquí en México, en una escuela que se llama Green Gates. Ah, en el Green Gates, ok. Y entonces como que toda la vida te intentan como encaminar a vete a estudiar al extranjero, intenta que sea una Ivy League. Esta onda como de la oportunidad que nadie tiene, sí, pero pues, claro, no necesariamente por eso era una oportunidad para mí. A mí no, no, no me te gustó. Significaba me fui a estudiar a Canadá, estuve allá como 2 años y medio, ¿a qué tres parte? Años, a Vancouver. Estuve en
UBC estudiando mercadotecnia. ¿Y el frío qué tal? El frío... ¡Frío, güey! El primer año, como que las primeras dos semanas dices, ¡guau, qué padre! Y ya después ya lo odias. Sí, y la lluvia, no, más que nada. Ni siquiera tanto el frío. Como la lluvia. Siento que yo la lluvia, que ni siquiera es como gota gorda, como aquí en México. Sí, está y como... Y es todo el día, y aunque traigas paraguas, puta, o sea, esquiva tu paraguas y luego con el aire te llega a la cara. Sí. Y el clima no es para nada agradable. Pero realmente el tema era que no estaba haciendo algo que me apasionara o que me gustara. Me empecé a poner muy triste, sentía que como que mi vida iba tomando un rumbo que no me hacía feliz, exacto. Y entonces me regresé acá, todavía con la intención de terminar la carrera. Y con el stand-up, conforme fueron saliendo shows. ¿Pero cómo empezaste con el stand-up? Pues me entero que empiezan a hacer stand-up en español y lo empiezo a intentar hacer yo. Empiezo a ir a los open mics, que son los micrófonos abiertos, que son estos lugares en los que se suben todos los comediantes a probar su material. Me empiezan a conocer y de ahí me empiezan a agarrar algunos comediantes para abrirles shows. Como que es una escalerita que vas recorriendo de a poquito. Pero no estudiaron eso. No, es que realmente no hay de dónde estudiar. Hay gente que da cursos porque aprendió a madrazos y te dice cuál es su experiencia. Te recomienda libros. Por ejemplo, yo estudié el curso con Gon Curiel, que ya tenía una carrera un poquito más trazada. Me dijo, güey, es por aquí, por aquí, por acá. Pero Ricardo fue de subirse al escenario a madrazos, a aprender. O sea, a creer que lo que estás diciendo está cagado. Mi primer chiste, por ejemplo, es una mamá. ¿Qué fue? O sea, ni siquiera lo dije en el escenario, gracias a Dios, porque creo que me hubieran apedreado. Pero llego yo con Gon y le dije, ya tengo mi primer chiste, y se lo enseño así en la hoja, y lo lee, y dice, hola, ya sé que van a creer que mi barba es falsa, pero no. Y yo dije, Gon va a decir, este güey es el nuevo Seinfeld. Y le hace Gon, es una mierda. Sí, está difícil. Sí, pero tú crees que estás diciendo algo cagado. O sea, al principio tienes que aprender a base de madrazos. Ya vas viendo de, funciona por aquí, y si le doy la vuelta, y si toco este tema en este sentido. Pero es subirte y subirte y subirte y de gente así. Y ahí el público también te va dando la pauta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Para eso es el micrófono abierto, para que tú antes de que le cobres a la gente un cover por entrar a tu show, ya lo hayas probado con estos públicos que saben a lo que van a ver a comediantes probar su material. Exacto. Y entonces... Que puede haber unos muy buenos y unos muy malos. Claro, tú ves nuestros primeros shows... O sea, es para bloquearnos. O sea, nadie subió al escenario siendo bueno. El mismo Farrell, que a mí se me hace un genio, porque en el escenario creo que pocos se desenvuelven como él. Al principio lo ves y dices, brother, ¿qué estás haciendo, güey? A todos nos pasaba. El inicio es dicen es duro. Que cuando no te avergüenzas de tus inicios, es que no has crecido, ¿no? Tal cual. Claro, sí, es cierto. Sí, y a mí no me gusta verme en la tele, es como, va a estar el Slow en Comedy Central. Y yo así, ¡sí, qué horror! Luego. ¡Qué horror! ¡No me quiero ver! Sí, claro. Sí. De pensar en los escenarios que toqué entre el año pasado y este, a comparación de mi primer año, sí se me cae la cara de vergüenza. O sea, hay gente que tal vez si me pudo haber visto abriendo un auditorio nacional, que también me pudo haber visto subiéndome con un amplificador a una trajinera en Xochimilco o en una taquería en Insurgentes. Así de en un plan. Billar. Sí. Sí, al principio. Bueno, pero es lo que te hace. Claro, sí, es claro. Lo que te forma. O sea, muchas veces estás en el show diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? No mames. ¿Por qué puedo estar en mi casa jugando Call of Duty? Y estás ahí en un patio de una graduación de sexto de primaria, explicándole a una niña qué es la próstata. No, sí, sí, es horrible. Oye, porque pues tú traes tus chistes, wey. No los vas a adecuar a la niña que te contrató. Sí, claro, está cañón. Sí. Está cañón. Sí, sí, es fuerte. ¿Y extrañan el stand-up ahorita? ¿O lo están haciendo virtual? ¿O qué están? No. Hemos regresado a subirnos a barecitos que permiten el 50% del total y así, pero no es lo mismo a lo que ya estábamos acostumbrándonos al inicio del año, que era teatros llenos. No se me malacostumbren. Sí, sí, no, claro, no claro. Se me pero era padrísimo esta onda de salir y así como rockstar, ¿no? De ahorita ya pues todos tenemos que subirnos otra vez un bar. Sí, lo triste fue que nos tocó nada más un cachito, ¿sabes? O sea, tuvimos que dejar esa primer gran gira ahí a la mitad como con teatros vendidos, con esta experiencia que por primera vez nos estaba tocando, porque ya habíamos probado lo que eran los bares llenos, los bares grandes llenos. Ya éramos mamones, ya llegábamos en Uber. Ajá. ¿Qué teatros, por ejemplo? ¿Qué teatros pues, sí llegaron allá? Galerías, en Guadalajara, hicimos uno que le caben como... 3,200 personas, si mal no ahí recuerdo. Ahí se
yo las chingonas también, ¿verdad? Sí, creo que y sí. Y dejamos dos fechas pendientes vendidas. Ya vendidas. Ahí mismo. Teníamos un Metropolitan aquí en México. Con ideas de abrir una segunda función y llegó el COVID y dijo, ah, sí, pendejo. Ah, sí. Mira. Se tienen que esperar un ratito. Sí. Pero el aplauso, qué rico es, ¿no? Uy, es ¿no? lo máximo. Y lo padre del stand-up en particular es que no lo compartes con nadie. Sí, sí. El tuyo, teatro, tuyo, sí, tuyo. Sí. Exacto. Igual el fracaso también es todo tuyo, pero eso es lo más fregón del stand-up. Que es tuyo. O sea, tampoco es como que el que traía el spotlight ahí va a decir, no, 20% del aplauso es mío. ¿Eh? Sí. O sea, no, en realidad, eres en el tú escenario. Y tú, No, y no hay props más que tu micrófono. O sea, estás tú hablando a la gente, completamente expuesto. Y son cosas que dices porque nacieron de ti, tú las escribiste. Entonces te estás desnudando con el público. Y eso es padre porque cuando llegas a conectar, la gente se vuelve loca. Ahora, dicen que en el stand-up las más de las veces son historias que te ha tocado vivir. Sí, otros, pero que haces tuyas. Exacto. ¿No? Pues eso es el stand-up. Sí, el stand-up puede ser observacional o vivencial, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, creo que pueden haber muchísimas vertientes de cómo quieres hacer comedia. A veces puede ser nada más un juego de palabras, puede ser una anécdota personal, puede ser, como decías, una observación que quisiste llevar a algún lugar. Si eres de Monterrey, pueden ser 200 chistes viejos. Muy imaginativo. A veces completamente inventado. Justo ahorita que decías de Woody Allen tenía una rutina muy famosa sobre un alce en la que se ve que todo es exagerado, todo es inventado. O sea, sí creo que la comedia te permite irte hacia varios lados, pero creo que de donde hemos visto las mejores risas y como a los grandes realmente capitalizar sobre la risa del público es muy vivencial, ¿verdad? Sí, es muy 100%. Vivencial. Es con lo que se sienten identificados. Tu micrófono claro, y se acabó, ¿eh? Claro. Ahora, ustedes llevan escrito todo el numerito. Claro, todo. Pero hay mucha... ¿Qué tanto margen de improvisación tienen? Yo creo que depende de qué tan bueno está el público. Exacto. Sí. Si el público está delicioso, les aviento mi rutina como es, como la quería aventar, pero si el público está difícil... Me he llegado a hacer a veces hasta medio show improvisando. O luego te pasa que traes una hora y el público está tan complicado que se te volvieron 20 minutos porque y te vas así de, puta, sí, no cae nada, ¿qué sigue? Hijos, el ingeniero ya se volteó. Es como, ¿qué tan GTA? Sí, o si andan sí, muy escandalosos, pues te tienes que salir un poco de tu guión, de lo que querías hacer. Claro. Para y les colmar, das chance, que se rían y haces... Sí. Luego a mí me contrataban y es, Lobo, chinga a él, güey, es un pendejo, chíngalo. Y es como... ¿Qué le digo, supongo wey? Que sí. Pero traía mis chistes. Sí, es complicado porque justo es eso. No quieren escucharte, pero te quieren ver ahí. Entonces, de repente te contratan en un privado y es para que empedes con ellos. Y ya. Yo tengo una anécdota grito, muy humillante de cómo me quitaban la gorra y se la aventaban entre ellas y yo en el jardín así. No, ya, ¿es en serio? Como Doctor Simi. Sí, ¿es en serio? Sí, yo decía, puta, ya cobré porque si no pateaba a la señora. Porque de verdad, sí, porque estaba, no. Estaba así como de, ¿qué están haciendo? Y estaba contando mi chiste. Como el niño de la historia. Buleado. Sí, 100%. Y es como, ¿pagaste por humillarme, ojete? Pues sí. Pero tienes que pasar por todo eso. Pues, afortunadamente, hoy por hoy, te puedes dar tu taco y decir, eso no. No voy a tu jardín, señorita. Exacto. Sí. Claro, sí. Claro. ¿Cobran mucho? ¿Por un show, por ejemplo? Pues, o sea, pero ya se cotizan más que antes. Pues un show privado, sí. Un show privado siempre te lo van a cobrar caros los comediantes porque son shows que no queremos hacer. Ajá. Pero pues el público depende de cómo te ha ido en taquilla. ¿Son shows que no quieren hacer? No, nunca. No, es que no son las condiciones adecuadas para hacer stand-up, por más mamón que suene. ¿Por qué? Pero cuéntame. Porque ¿por qué? Tú en el stand-up, tú llegas a un teatro con gente que pagó su boleto, está sentada. Claro, y su único, no hay distracción. O sea, lo único que tienen que hacer es voltearte a ver y escucharte. Pero si te hablan para el aniversario de una compañía, no sé, digamos, Jumex, y están 2,000 empleados de Jumex que lo que querían era ganarse los premios y bailar y empedar, y escucha a Ricardo una hora hablar de Dora. Claro. Esto, y gente que ni te conoce, sí. Se los impone el de recursos humanos, claro. Porque a esa persona le gusta. Cae, sí. Y entonces ahí estás tú remando en cajeta, intentando hacer que le parezca atractivo lo que quieres decir por una hora a la mesa de contabilidad en diciembre, que lo que quieren razón. Es ponerse hasta claro, el moco y que ya les pongan salsa. Sí. ¿Sabes? Y entonces tú, ¿qué onda con los estadios? No, es horrible. Y es bien irónico y a la vez a veces dicen, vamos a cobrar bien caro para que no nos paguen. Sí, justo. Y sí les pagan. Y te dicen, sí, vente aquí a mi rancho, te lo den efectivo. Claro. Y tú, no.
No, gracias. No creo que sea doctor. Dándote grueso de que el cumpleaños del doctor Martínez. ¿Por qué el doctor Martínez tiene 16 tigres? Sí, ahí sí dices, no. No, y en sí, también, o sea, yo hasta entiendo al público de los shows privados, en cuando vas a una fiesta, que no los puedes realmente obligar, chance, ellos no les gusta lo que están a punto de ver, se los imponen. Yo me acuerdo de público, yo era el güey que pelaba al mago por lástima, güey, porque claro. Sí estaba toda la gente echando desmadre, aventándose el sándwich, viendo qué hacían, y ahí estaba el mago remando contra corriente, y pues tú estás como, pues pobre mago. Yo creo que ni te acuerdas, yo ya una vez di un show privado en el que estabas tú de público, ¿no? Era... De hecho, le aventaste un vaso. ¡Cállate, pendejo! Era un show de la comunidad, creo que era un Brit Milá o algo ya así. Ya parte no sé si la rica. Con Mau Nieto. Pero me acuerdo que estabas en el público. Sí, ya. El hermano de Ñaca. ¿Nos contó? ¿Ya ah, pues dónde? Yo iba a ese mismo show. Yo iba con Mau y me acuerdo que yo dije, no manches, está de la mucha en el público. Y yo, no me está volviendo a ver, pero ahí está. Ah, cómo habla durante el show, pero no, qué emoción que esté aquí. No, wey, ya me acordé muy bien. Fue la asignatura sin pendejo. Si era un Brit Milá, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es sí, que sí, los paisanos sí pueden ser un gran público. Oh, híjole, luego sí es como, hazme caso tantito, tú me contrataste. ¿No? Híjole, pues les vale mal. Sí, les vale mal. Y tú todavía a ti te presentan como Slovotsky. Sí. O sea, a mí me presentan como paisano, hoy. Pues Ricardo, o sea, Pérez. Soy, sí, claro. Soy de origen paisano. Yo fui criado católico y soy católico, pero mi abuelo sí llegó corriendo de Alemania o lo hacían botón. O sea, sí. Sí. O jabón. O jabón. Cualquiera de las dos no era buena para nada. Ese es tu abuelo. Mi abuelo materno. Materno. Sí. ¿Y entonces por qué eres? Mi abuelo llega huyendo, literal, en serio, a los 14 años. Conoce a mi abuela, que era de Torreón, y engendran a mi mami. Y mi mamá conoce a mi papá, que también es mexicano, de aquí. O sea, mi papá católico 100%. Pero entonces tu apellido materno no es... No, yo soy García Slovotsky. Ah, ok. Exacto. Pero Slovotsky. Suena bien. Suena bien y me dejó mis buenos dineros cuando... ¿Eres judío? ¡Claro! 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 Mira mi circuncisión. ¡A verla, güey! Yo me la tuve que hacer solo para los shows privados. Sacabas tu frasco, por Dios. Güey, ya me acordé perfecto de ti, pero yo llegué tarde. No me acuerdo. Sí, yo llegué bien, tarde. Pero, o sea, yo me acuerdo que me fui de ese show diciendo qué chistoso que estaba Adela en el público. Sí. Y para que yo vaya a uno de esos eventos, pero era de mi sobrina. Sí. Tenía que ir. Y la sobrina contrató el show sí queriendo stand-up. ¿Sí? Sí, ella quería. Ok. Sí. 8% me dijo, muy pero caro. Además me dijo, es buenísimo. Sí. Fuiste con el hermano de Pero viste Ñaca? Cómo lo dijo con dejo de, ¿no es no, cierto? No, güey. No, porque me dijeron, va a ver y está buenísimo y ta, ta, ta. No, sí, yo presté. Es que eso es lo que pasa mucho. Yo presté atención. Tu sobrina va y lo ve en el teatro. Le encanta porque en el teatro se da como se debe de dar. Y luego dice, ya sí, en el show. Que se presente en mi cocina. Es como, no. No, pero hazte cuenta, yo acuerdo en ese que justo es una persona que va, lo ve en el show, lo quiere en su fiesta, pero también todavía quedaban las mesas de los más abuelos, grandes de la familia, los es abuelos. Es lo que te iba así a decir, claro. Y entonces ahí estás tú y ves los chistes que traes listos para hacer. Dices, no es apropiado. Y dices, ¿cómo que prostitutas? Ese no lo puedo hacer. Sí. Ay, no, ese tampoco lo Y vas viendo la hacer. Cara, señor. Y es horrible porque cuando ya soltaste la premisa, ya no hay para dónde ir. Exacto. Sí, el remate no va a ser y le agarré el chile. Entonces tú estás viendo a la señora y dices, puta, ¿para dónde voy? Pero ahí vas medio chiste. Sí, claro. Es horrible. Claro. Sí, sí. Por si ya llevas tu show, no puedes cambiarlo no, pues ahí. No. Además exacto. Te contrataron por tu show. Claro, claro. Sí, exacto. Pero nadie contaba con que iban a llevar a la señora de 96 años ahí con sus amigas. Sí. A la abuelita Mateo. Y te la sientan hasta de la X. No. Sí. Claro. Por eso la verdad es que, no, o sea... Bueno, por eso cobramos, se cobra caro el privado, caro. El público depende totalmente. El privado siempre se ha cobrado caro. Sí, sí, es correcto. Es correcto. Pero los shows públicos dependen de tu convocatoria. ¿Quieres que mis chichis nada más sean tuyas? Te va a costar caro. Sí. Bueno, pues sí, ¿no? Claro, sí. Pues sí. Sí aparte, sí. Ahora ya se cotizan más y mejor, está bien. Afortunadamente, sí. Eso digo, es proporcional al éxito que han tenido. Sí. Sí, podría decirse que sí. Pues ahorita claro. Con todo es en Zoom y no nos encanta,
Pero lo bueno es que tenemos el podcast, de repente monetizamos, caen campañas, entonces ahí vamos buscándole. ¿Lo hacen en vivo o lo graban y lo suben? Lo grabamos y lo subimos. Okay. Y lo subimos. Sí, okay. Es que luego sí nos pasamos. ¿Y están haciendo uno a la semana o dos? Dos. A la... Dos. ¿Miércoles y todavía? Sí. Ok. Sí, pero lo grabamos porque de repente dentro de la línea que manejamos, que es muy incorrecta, somos todavía más incorrectos. Entonces sí les tenemos que cortar ahí porque... ¿Lo editan? Sí, de repente sí. ¿Quién le mete tijera? ¿Ustedes mismos? Sí, sí, al final del episodio le decimos, güey, eso de que acabamos de decir, mejor sí córtalo. Sí. Okay. Es muy raro que suceda, pero sí pasa. Cada 3-4 episodios hay un algo con el que cerramos y decimos, esto hay que quitárselo, sobra, y ni da tanta risa. No suma, claro. Que aparte esa es como que nuestra regla, o sea, puede estar pasadísimo de lanza, pero si el chiste vale la pena, la gente va a saber que fue por el chiste, claro, y no para pasarnos de lanza. Claro. Ok. ¿Y graban el mismo día los dos o cómo le están haciendo? Normalmente grabamos martes y viernes para que se suban miércoles y domingo. Ok, ahora, ¿la gente está aceptando ir? ¿Cómo está? Porque esto del COVID está complicado, sí, ¿no? Digo, se les ha complicado. A nosotros lo que nos ha ayudado es que como también estamos haciendo los lives y hemos entrado a otros proyectos, nos tienen que estar monitoreando todo el tiempo. Entonces, cada 2 semanas nos estamos haciendo pruebas de COVID y tiene un tanto tranquilos a nuestros invitados cuando les decimos que vayan. Que les es lo decimos, mismo aquí están nuestras pruebas. Sí se les dijo que me hice una prueba ayer. Sí. ¿Qué dijiste? Que me hice una prueba hace 2 meses. No, me hice una ayer. Es que a mí me dio. Pero te puede volver a dar, ¿no? Me puede volver a dar. Sí. Entonces, pues yo también, a ver, es una irresponsabilidad tener gente en vivo, ¿no? Lo juro, pásame mi refugio. Un placer estar aquí, Adela. Es más, ¿cuánto si dices que me falta? Da, güey, si me da son ustedes, ¿eh? Sí, la verdad, ¿para qué te miento? La neta, güey. Llegamos de venimos ¿cuándo de fue la última prueba que se hicieron? ¿Que será 8 meses? No. La última que nos la hicieron. Una semana, ¿no? Fue, así como 10 días, porque teníamos que ya traer la prueba en mano el sábado. Para grabar algo pasada. Para YouTube. Pues fueron a hacernos la prueba, pero... Bueno, la mía es de hoy, mi resultado me la hice ayer. Ay, qué mal me voy a sentir si te entonces, oye, eso pasó con el Albertano, güey. No, ¿Albertano fue el que te contagió? No. A mí el que me contagió, yo creo, fue el Albertano. Ok. Porque vino aquí, estaba Go y... Raúl. Y el Albertano estaba aquí, estábamos cotorreando y al otro día él dijo que había salido positivo. Pero yo creo que Televisa ya aplica la de, si puedes respirar, vete a grabar, ¿no? Así como, ya no, creo que sí los cuidan mucho. ¿Sí? En el teatro... Es como lo hacen en Azteca. Sí. Azteca parece que no existe. Fíjate parece que la central de Albert... abajo. Sí. Cuando fuimos a Azteca... Yo siempre grababa Azteca y me sentía como en The Walking Dead. Pero es que en Azteca nunca los dejaron no trabajar. No, Salinas Pliego dijo, no existe. No es Azcárraga, es Salinas. Salinas Pliego sí dijo, no existe. El COVID, vamos todos a normal, vamos a hacer una fila de congas que el Foro 4. Sí. Sí. Ay, no. A nosotros nos pasó que fuimos a grabar Azteca y a la semana de eso el conductor del programa al que fuimos le dio y nosotros, ¿qué? Sí. Sorprendentemente no nos dio, o sea, sí. la hemos rozado, pero porque en Azteca nos sorprendió llegar y el área de comida ya la gente ni tapabocas. Nada. No existe. Aquí todos llegamos, miren, todos con nuestro tapabocas. Sí, nosotros igual. No, dentro de lo que cabe y de lo irresponsable, por así decirlo, porque tenemos que salir a trabajar. Pues es que hay que de alguna manera se le puede decir. Pero sí tomamos nuestras medidas. O sea, en el aeropuerto nos piden foto y es pues de lejitos y porque luego te quieren abrazar y es como, brother. Pero están viajando a shows. Tengo sífilis. No. Sácale ahí el dedo. No, pero sí es un poco más complicado. Ajá. Sí. Yo creo que es cosa de encontrar un balance. O sea, porque también de repente hay gente que se enoja por, haz de cuenta, nada más grabar este programa. ¡Ay, qué irresponsables que estén grabando ahorita! Que no es lo mismo a que si realmente estuviéramos nosotros en una fiesta. O sea, también tenemos que encontrar un balance entre morirnos de COVID y morirnos de hambre. Sí. ¿No? Porque también si te guardas un daño. No, es una situación bien complicada. No puedes. Sí, por los dos lados tienen razón, pero es muy complicado irte para alguno de los extremos.
O tratar justo de quedarte en la mitad, porque pues sí, como le... Es lo que dice Ricardo, no va a ser una fiesta para 50 personas en este cuarto. Sí es una pasadez de reata. Pero sí tratar de repente venir a grabar aquí o... Con las precauciones que se necesiten. Sí, claro. Que todo el mundo se tome la temperatura al entrar, que todos traigan tapabocas, andarnos lavando las manos, lo que se pueda hacer, pero sí, también si paras a un país no un puede año completo. No, eso es imposible. Sí, eso es, a sí, ver, es... materialmente imposible. No se puede. Pero sí se pueden tomar... Medidas, claro, sí, ¿no? Por la supuesto. Verdad. O sea, pero España ya también está, o sea, España que estamos hablando de primer mundo y Alemania, que Alemania se declaró también ya en recesión después de quién sabe cuantísimos años, y es Alemania y dices, puta, ya valió más. ¿Pero qué te pasa? Aquí somos Dinamarca. Sí, es cierto. ¡Perdón, güey! Con razón, ahorita que llegué dije, mira qué bonito se ve todo. Güey, somos Dinamarca. ¿No sienten que están cansadísimos? Es porque son como las 4 de la mañana. Es porque llevo 3 días chupando. Nuestro reloj biológico, güey. De política no les late hablar. Pues no, además de que no sabemos. Sí. Están informados. También partiendo de ahí. Claro. O sea, digo, te enteras de lo que te platican. En mi familia, por ejemplo, les encanta hablar de política. Okay. Todos los domingos hay gritos y sombrerazos en el postre y siempre es de política. Unos a favor, otros en contra. Exacto. Ajá. Pero como con cualquier político, ¿eh? O sea, nunca te vas a poner de acuerdo. Como decía mi papá, de religión, política y fútbol, nunca vas a poner. Es la verdad. Y nosotros en el podcast decimos, güey, si de repente hablamos mal del Cruz Azul y ya nos quieren ir a linchar afuera de la casa, decimos, ¿para qué te metes en política? Además de que no es cagado, que es nuestro estilo, es tratar de hacer reír y que se olviden de las... No, los cagados son ellos. Sí. Sí. Tiene buenos sketches, la verdad. Ellos ya tienen su propio show, ¿para qué les robamos ideas? Okay. Y decimos, ya, que a Chumel lo cancelen por eso, yo estoy bien. Exacto, exacto. Lo que creemos es que la gente que nos consume es para un escape de justamente todas estas cosas que les están llegando en los periódicos, en las revistas, en los noticieros, en todos lados. Hay tanta mala noticia. Es otra cosa completamente distinta. Sí, o sea, y si yo agarro y digo, digamos, un ejemplo, ¿eh? No porque sí lo opine, pero digamos que digo, yo creo que Obrador lo está haciendo bien. Así, porque lo digo, ya va a haber 2000 mensajes, pinche vellido de mierda, ¿cuánto te pagaron? Sí, o claro. Si digo, creo que Obrador es el peor presidente de México, ah, eres un pendejo, güey, pinche Prián. Entonces, sí, ¿para claro. qué? ¿Para qué no vamos hay manera, a decir? No hay manera, no hay manera. Pero aparte no les interesa, además, a ustedes no les interesa el tema. No, para nada. Nunca echan mano ahí de algún chistecillo político. Pues de repente de clichés, ¿no? De cómo habla AMLO o de cómo se trababa okay. Peña Nieto. Cosillas así, pero sin indagar mucho. Sí. Tal vez sí de repente lo tocamos. Ok, sí. Ok. O sea, yo creo que política y luego también movimientos sociales, a veces no queremos meternos en algo que a la gente la tiene enojada o la tiene yo que sé, nerviosa, sensible. Estresada, sensible sobre todo. Pues no, el güey que tuiteó hace poquito, hoy, puso, si vas a tener un ataque de pánico, procura que sea en un momento en el que no tengas nada que hacer en el día para que no interrumpa tus actividades. ¡Sí, pendejo! Como si fuera a fumar un cigarro. ¡Sí, güey! ¡Ah, madre! Espérate, deja de sufro. Pánico, ahorita vengo. Sí. No, ahorita vengo, voy a sufrir ansiedad. ¡Sí, no, y lo hicieron mierda en redes. Entonces, siento que con la política pasa algo así. Lo que sea que diga se va a interpretar como la estupidez que dijo ese güey en Twitter. Entonces tratamos de... No, vamos a hablar de caca. O sea, de eso hablan, de caca, de lo que sea. O nah, sea, se volvió el cliché porque de repente sí, en las anécdotas hay muchas en donde mucha habla, caca, involucran ¿qué? Caca. Okay. Sí, o sea, de repente, ¿cómo? No sé, digamos que la temática de un episodio es tu momento más vergonzoso. Okay. Y de repente hay gente que se anima en anonimato a mandarnos el día que se hicieron popó en una boda. ¡Sí, Dios mío! Entonces nos vamos 20 minutos hablando sobre ese tipo de situaciones y creo que preferimos jugárnosla con algo asqueroso que con... Ya cuéntanos, ¿te ha pasado algo similar? No, ¿alguna entrevista que digas, ahorita vengo por la polo? No, ¿que no sabes que las princesas no cagan, güey? Es que a todos nos ha pasado un momento en el que dices, oh, yo hoy en el avión de regreso... ¿Te venías haciendo? No, pero sí, algo comí el día anterior que dije, o llego al baño a vomitar o este vuelo va a ser desastroso. ¡No! ¿Ven por qué yo no como, hijo? Sí, como que me persigue mucho ese tema. Te persigue el tema. Sí, creo que es por mi dieta, ¿no? Pero me persigue bastante. ¿Qué comes? Ay. McDonald's. No, mi dieta es muy mala. O sea, yo también, la mía es sí, mala. Yo creo que cuatro como veces a la semana es hamburguesa. Chatarra. Sí, pero mi metabolismo es muy malo. El tuyo sí ha de ser muy bueno, Adela.
El mío sí, una vez a la semana voy al baño. Yo también te digo. Yo no tengo ese problema. Soy estreñida. Pero sí les puedo contar, por ejemplo, una anécdota de caca. ¿Quieren que la sí, ver, por favor? Sí, claro. Pero no es de mucha caca, es de ausencia de caca. Okay. Un día nos invitó un cuate amigo de la familia, a mis hijos y a mí, a dar un paseo en su yate, ¿no? Paseo largo de varios días. Y en el yate, pues no tiras el papel del baño en el excusado. Sí, porque se lo traga un delfín. Se tapa. Sí, sí, y ves al delfín. Yo decía, yo no cago ni por nada en el barco, güey. ¿Y cuántos días eran? Un chingo. Y eso, mis hijos me decían, ma, o cagas, o te juro que le digo al dueño del barco lo que estás haciendo para no, o sea, que no estás haciendo, güey. Es que sí da vergüenza, si te ¿qué entiendo. ¡Qué vergüenza! ¿De quién es ese mojón? O sea. Se subió una tortuga. Sí, sí te entiendo, sí da vergüenza. Da vergüenza, sí. ¿No? Sí, la neta. Entonces, sí. Pues no, pero además soy estreñida por naturaleza. No tengo ese problema. Pero sí, ya habían pasado como 7, 8 días, güey. Y claro. Nada. ¿Y te aguantabas o era un pedo de que tu cuerpo dijo, te acompaño? No, yo creo que me hice la idea de que aquí no se cagas, güey. ¿Sí? O sea, no, mejor no. Y ya en los últimos días parece comercial de Peñafiel, ¿no? Como casi embarazo, el botón se agarrándose. El botón agarrándose por su vida. Sí, no. A mí me pasa que cuando voy de vacaciones, como que mi cerebro dice, no es tu baño, no vamos a hacer es aquí. Es que sí, güey. Sí. ¿No? Yo soy todo lo contrario. Yo donde soy, sea. Yo soy de los no que vayas a usar mi baño. Demasiado tarde, a ver. Fue lo primero que hice cuando llegué, a discúlpame. De hecho, ese como huichol de ahí no es huichol. Comió mucho ajo. ¡Qué asco! ¡Qué idiota! ¡Guácala, güey! Nosotros sobre todo llegamos a este tipo de temas porque creo que es el primer espacio en el que sentimos que no estamos limitados en lo absoluto con nuestras temáticas y vocabulario. ¿Sabes qué siento que pasa? Cuando haces radio, entonces en muchos lugares la gente te hace caras desde cabina o desde cámaras y este como es un espacio nuestro, creo que nos atrevemos a tocar el tema que sea. Y la verdad, lo que hemos dicho varias veces, justo eso. Exacto. O sea, somos, en general, la sociedad es muy doble moral porque todos estos temas sí los tocamos en reuniones, con amigos, con familiares. Pero nunca lo hablas. No vayas a hablar de eso con la señorita directora. ¿Por qué no, güey? O sea, estamos. De lo que hablamos Ricardo y yo generalmente en la cotorriza, es de lo que habla cualquier familia en cualquier reunión o con cualquier plática casual. Y que te cargas de la risa. Sí, ¿no? Sí, claro. 100%. Pero creo que estamos acostumbrados a, por ejemplo, la televisión, que siempre fue mucho más censurada y todo estaba bien y todo es bonito y no podemos hablar de cosas feas. De repente sí había gente irreverente, que por eso pegaban tanto, pero creo que ya hemos ido evolucionando, por así decirlo, a poder hablar libremente de lo que sea. Sí, o sea, al final del día la gente lo va a hacer. Tienen ese sentido del humor. No le iría bien al programa si no fuera porque claro, le no, estamos claro, dando el es sentido da del humor risa, del público. Claro. La diferencia es que la gente por lo general lo hace en un círculo social muy cercano en el que no te sientes expuesto a que alguien lo malinterprete o vaya a decir, ah, lo dijo desde este lugar o con este objetivo. Pero es que objetivo. Además ya se sienten en nosotros familia, sí yo creo, con el público, ¿no? A veces sí me pasa, o sea, que de repente mi novia me dice, no mames que contaste eso, pero es como que ya les he contado todo y es una de que también es parte del encanto. ¿Pero de... cuentas intimidades? Pues de repente, ¿no? Nuestro público conoce nuestra vida sí. Perfectamente, que también es muy liberador, porque luego tal vez son cosas que si se enteraran hace 3 años, uy. A mí me hubiera dado cosa, ay, se enteraron de esto, ahorita lo escuchan de nuestras propias bocas, contar intimidades, momentos vergonzosos, sí. Momentos en los que hemos reconocido que la cagamos con algo. De hecho, entonces... se enteraron que Ricardo no acabó la universidad en el podcast. Mis papás. Ellos pensaron, ya mírate la gente. Ellos pensaron que yo estaba yendo otra vez a la Ibero y me estaba yendo a grabar. Oye, dicen que arriba la cacarrisa. Bien. Que la caca es universal. Exactamente. Que soy la mejor anfitriona. Ay, sí, duda. Eso sí es cierto. Ustedes un aplauso que... en el ¿y la saga qué? La chingada. Caca en la saga. ¿Qué oña? Caga el rey, caga el papa, caga la mujer más guapa. Le van a poner este episodio la caga. La caga. Caca en la saga.
Saga en la caca. Están muy cagados. Ahora sí que... Puta, literal. Caca, güey. Dice Carla León, no los conocía, pero están bien cagados. Gracias, Carla. Muchas gracias. Digo, ya que hablamos de caca, dice, ¿no? Qué buen episodio. Que con los cotorros que están increíbles. Bueno, y por ejemplo, cuando me dicen que la gente sabe sus intimidades, ¿a qué grado? Híjole. Es que luego hay que me encantaría decirte que a un grado sutil, pero no, o sea, han escuchado anécdotas con lujo de detalle. O sea, tu novia no está contenta. No, wey. A veces sí me paso, porque de repente sí lo ven mis suegros. Y es como, que de hecho me pidieron saludos, así de, por favor, que adelante salude. Ay, yo después claro, de todo lo que ventilé, claro que sí. Oye, pero ¿qué cuentas así como? Sí, de repente así... Momentos con tu... De repente hay anecdotarios en los que, por ejemplo, convocamos a tu mejor experiencia sexual o tu vez más rara, ¿no? Y te acuerdas cosas que tú viviste y dices, ¡ah, yo una vez! A ver, cuéntala. ¿Cuál he contado? Bueno, conté cuando me sin querer me hice popó en La Resolana. Que es un programa de Azteca. Sí, ya sé cuál es La Resolana. Sí, tantito, ¿eh? ¿No crees que dejé así...? ¿Cómo que te hiciste popó? ¿Son de las veces que juras que es un no pedo? ¡No manches! ¡Ay, te lo juro por Dios! ¿Esto pasó? No seas mentiroso. Por Dios, pasó. Por Dios. Sí. Claro que no me siento orgulloso, pero... Pero es que una vez lo conté pedo en un live... Y luego la gente lo renombró y ya lo conté en una cotorrisa. No, o sea, no creas que me levanté del sillón y así, desastre, ¿no? Pero sí me fui a mi casa con... Híjole. No, regresó. Regreso a que también luego es muy liberador sacar tú lo peor que puedas contar y ya decírselo a tu público. Sí, ya. Que venga de Slobotsky y no de un TV Notas que diga Dalú, ganadora de Academia, confiesa que se sentó al lado de Slobotsky y olía caca. Ahí está peor. Y sí, pero que tengan el contexto. Ella podría contar esa historia, pero ya estaba la contaste ella tú. Y olía caca. No, afortunadamente no. Pues, los jeans y el boxer hacían o paro. O sea, no pero... fue tanto, pues. No, pero son de las veces que tienes que sopesar, ¿no? Así. No, así es caca. ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! Estúpido, ¿no? Sí te ha pasado a ti también, ¿no? No sé, sí, pero no reciente afortunadamente. En el y no en televisión abierta. No. ¿Tú qué has contado así? Como, híjole, que te haya pasado. O sea, de repente... Que ya se les acabó el tequila. No digo los nombres de las personas involucradas, obviamente, para tampoco quemarlos a ellos. Sí, no quemes a nadie. Pero hace cuenta que conté de una novia a la que una vez llevé yo al cine y andaba yo comiendo palomitas con muchísima salsa. Pero de repente se hicieron unos besos y se hizo cachondeo ahí. Y pues yo metí mano. Se me olvidó que tenía los dedos llenos de salsa. Y entonces imagínate, Adelaida. Oye, si la Valentina, si la Valentina le quita lo corrosivo al excusado, imagínate. Esas anécdotas vergonzosas. Y que le ha pasado a todo el mundo. Claro, seguro, güey. Sí, claro. Sí. Claro, es que yo soy de la idea de todo lo que moraleja, digas. Moraleja, lávense las pinches manos después de comer palomitas. A todos nos ha pasado lo que le ha pasado a todo el mundo. Claro. O sea, cuando dices solo me ha pasado a mí, jamás. No, a todo el mundo le ha pasado. A todos nos ha pasado. Sí. La gente aclama el desierto de los leones. Híjole. Que ya te exhibiste, Lobo, dicen. No, chavos, luego lo cuento. Que, y dicen, entonces, ¿qué? ¿Sí la vas a partir? Se deja. Podrías aprender un montón de cosas que luego podrías platicar en tu programa. No, Ricardo, ya está. Llevo anécdotas para el próximo episodio. Hasta yo me puse loco. A ver, que la experiencia es la experiencia. Sin duda. Por eso yo no pierdo el tiempo con gente de mi edad. Claro. Tú muy bien. ¿Cuál ha sido tu pareja más joven? ¿Cuántos años más joven que yo? Ajá. ¿O no has andado con alguien muy joven? No, claro que sí, güey. No, claro. Yo desde hace unos años para esto, todo el mundo es más joven que yo. ¿Aplicas la Woody Allen? No tanto. Nos vas a buscar al Kitsania, ¿no? No, 25. No, güey. O sea, mi hijo es más grande que tú. Se paran fuera de las universidades cuando se están graduando los de periodismo. Sí. ¿No? A ver quién está. Si me ubicas, ¿no? Con los charrones. Claro. No.
25 no, nunca, güey. 25 nunca. Mi hijo tiene 28. No, no, no. O sea, tiene que ser. ¿Tu regla es que sea más grande que tu hijo? No, yo ya no sé. Las reglas cambian, güey. Pues hay una primera vez para todas. Las reglas cambian. Ya estás a alturas. Sí, ya te vale madre, ¿no? Ya, es lo pero padre, absolutamente. Lo padre ya haber experimentado muchas cosas es que dices, ya, güey, me vale madre. Sí, ya. Sí. El otro día estaba contando que sí llega uno a un momento en la vida y que te vale madre sí. Lo que diga la gente. Y qué delicia, ¿no? No. Sí, que es lo que decíamos también mucho ahora, en el podcast. Ahora, ustedes, millennials, ajá. Yo creo que sí vienen ya más con ese chip. ¿De que ¿no? te valga madre? Sí. Pero es chistoso, porque por un lado todo te vale madre y por el otro todo nos ofende. Porque hace 30 años se hablaban de cosas probablemente horribles, si se escuchan hoy, pero a la gente no le importaba. Y no era vulnerable y no se deprimían todo el mes y decían, es que escuché un chiste donde decían tal cosa. Y ahorita ya no puedes hablar de nada porque justo es esta dualidad de que sí la me vale madre moral. Todo, pero todo me ofende. Ajá, entonces sí, está yo, raro. Yo creo que en mi generación es muy hipócrita en sí. Cuanto a eso porque sí, nos vale madres decir lo que sea, pero no nos vale madres que los demás digan lo que sea. Y es un chiste. Ay, eso ay, es ay. Lo que se me hace súper hipócrita. Claro. Sí. Yo puedo decir lo que yo quiera porque yo tengo voz y yo tengo poder, pero si alguien no. Más dice algo que, no, que tú no estás de acuerdo, claro. ¿Cómo te atreves a decir? Es y confunden no estar de acuerdo con tener razón. Entonces es una onda de no porque tú digas que está mal, está realmente claro, mal, pero claro. Se suben en este tren en donde también se suben otros 200, se empoderan y es un pedo de sí, contó un chiste de los toros, no se vale que se meta con los toros. Y es, pues no, por eso está mal, güey. Y luego eso, lo que dices, Lobo, de que se suben. De repente, tres personas realmente se lo tomaron puta, en serio. Y, todo, y los demás nomás se subieron por al tren del mame, que ahora sí que como dice el diablito, como si fuera la bestia hacia México, ahí se suben 400. Se suben 400 ahí al tren del mame. Sí, 100%. ¡Ay, qué bien le haces, güey! No, pídele que vuelva una mesa, le hace idéntico. ¿Ya tuviste aquí el diablito? Ya vino el diablito. Ya me imagino, ¿no? Haciéndose pipí en el toro. Un desmadre. No había toro, es que no había toro. ¿Sí? ¿No? Como venía él, grabaron en un terreno baldío. Pues, güey, es que con la señora cool se tenía que comportar. Me esconden todo, ¿eh? Con Albertano sí mandas a esconder esto, ¿no? Casi. Este güey empeña lo que sea, ¿eh? ¿Que de cuántos años se ven Ricardo y Eslo? Yo ya sé sus edades, ya sí, me la ya. Dijeron. Pero a Ricardo siempre le calculan un poquito ajá, más. Ajá, es que luego los fans piden mucho que la gente adivine nuestras edades porque ¿ah, a mí sí? Siempre me tiran muchos más. Siempre piensan que él es el chico. Imagínate. No, así me veo de sí. Mi edad, ¿no? Pues se ven de la misma, la neta. La neta, se ven te de la misma. Más 5 añitos. Güey, que cuentes lo del desierto. Bueno, a grandes rasgos, sin queriendo ir a dormir hoy a mi casa, ¿verdad? Y sabiendo que mis suegros están hoy esperando su saludo. Imagínate. No, digamos que en un... Ya llorando. Ay, adelante. O sea, claro que... Pues es un gran lugar, ¿no? Y con esa carrera creo que es el jaque más grande que he visto que le ponga a alguien. Pásame un joven, ¿no? ¿De qué lo quieres? Bueno. No, la verdad es que... El de guayaba bueno, es sí, mi sí, favorito. Órale, me doy de guayaba. Guayaba... Aquí está. ¿Y tú? Es este, mero, yo me echo uno de manzana. ¡Pásela, Ricardo! Ay, hay que quitarlo bien. Ricardo, ya estaba cerquita. Mira, con este acting te digo que algo así sucedió en el desierto de los leones. No, ¡querían visual! ¡Ahí lo tienes! Sí, en plena explicación de por qué espantan ahí. O sea, ¿los apañaron? Pues no, no, más bien nosotros dijimos, aquí donde están todos explicando la dinámica. Sí, sí, sí. No entendí. Lo padre de, o sea, a ver. Necesito más explicación. Estábamos en el desierto de los leones. Ok. Y nos hicieron este tour de miedo en donde, híjale. En donde padre. Te pasas, ¿en donde qué? En donde te dan un tour de cómo era el convento y quiénes espantan y que de repente el demonio se aparece y así. Y la verdad es que a mí, yo ya lo he dicho, eso no me causa ningún miedo. Temor. Pero íbamos, yo creo que éramos como 80. Y en eso nos ponen en un círculo a todos y en medio está el guía contando la leyenda. Híjale. Y yo tampoco estuvo tan fuerte, pero sí fue loco. Y yo estaba con mi novia
Otra novia, de hace mucho. Sí, ya, sí, ya, ya. Ya está casada y todo ahorita. No voy a ver a mis suegros nunca más. Y ella dijo, qué aburrida está la dinámica, vamos a agitar un Jumex ahorita. ¡No! Durante la explicación. ¿No? Yo nomás estaba, se aparecen, ¿verdad? ¡Ay, mira, Gasparín! Pero sí, a grandes rasgos, eso sucedió. ¡Ándale! Que aquí hubieron muertos millones, diría yo. ¿Verdad? Esto fue un genocidio. Pero espérate, ¿estaban en el círculo? Sí. Sí, 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 pero aplicamos la de... ¡Ay, te abrazo, tengo frío! Sí. ¿Te abrazo? ¿Cómo es abrazo? No, no, eso ya te lo estás imaginando. Ah, sí. ya, claro. No llegó a tanto. Sí. ¿Llegó? Sí. Sí, llegó. Ay, ay, ay. Le sacaste una anécdota que nuestro público no le ha podido sacar. ¿Cómo le digo que no, Adela? 10 episodios. Sí. Claro. La gente lo aclamaba, Dicen que esto ya valió. Que te van a regresar. ¿Diste anillo ya? Ya. No. Sí me lo va. No, pero esa fue otra novia. No, sí. ¿A la actual ya le diste? Sí, a la actual ya. ¿Y luego? Pues ya, ya andamos. Compromiso. Sí, ya. ¿Cuándo ya se casan? Soy un hombre. Nos casamos, yo creo que por ahí del 2030. No, ahora esos anillos para comprar tiempo, ¿no? Exacto. Sí. Ah, espérate. Es típico, es típico. Claro. No, yo le calculo, si todo sale bien, un añito máximo. Y si me acepta de regreso hoy. ¿Qué edad tiene ella? Ah, no, esa fue otra novia. Tiene 26. Ah, pues está bien. Y yo tengo 31. Sí. ¿Y tú 25? Yo 26 acá, cumplirlos. Ah, 26. Y entonces ya te quieres casar y todo. ¿Vives con ella? Sí, no, sí. Es que va a ser el episodio favorito de tu suegro. ¡Güey, los suegros! El consentido de tu suegro. Bueno, pero van a pensar. Mira, si alguien quería yo que si de alguien estaba fregón que le sacara toda esta información que yo no sabía, Adela. Y saben, claro, que lo estoy inventando por rating. Claro. Lo estoy inventando. Para convivir. Dicen Rips Lobo. Rips Lobo. Ah, que ustedes estaban pidiendo los culeros. ¿Y qué es lo que la gente quiere saber de ti, por ejemplo? Así que haya una anécdota. Pues a Ricardo lo que le hacía ruido es que supieran que de repente se da sus toques, ¿no? Sí, eso a mí me daba como mucho miedito de que se fueran. ¡Sácalo, güey! ¿O qué? ¡Claro! ese sería, yo creo que uno de los mejores toques de la historia, ¿no? O sea, sí. Con Snoop Dogg y con Adela Micha. ¡Vamos! Pero sí, a ver... Eso me daba mucho como miedito. De que la gente supiera. Más que nada con mi familia que la gente, la verdad. Okay. Pero vi alguna entrevista con Jack Nicholson que decía que realmente un artista no se puede convertir en un artista hasta el momento en el que le vale madre lo que piensen de ellos su familia. Como que agarré esa frasecita y dije, ya, yo ya me dedico a esto. Salgo. Ni siquiera es como que voy a regresar a hacer qué. O sea, yo ya me dedico a esto a full. Sin tapujos voy a decir quién soy, cómo soy. De hecho, mi papá se enteró por un episodio de La Cotorrisa que yo fumaba marihuana de vez en cuando y para él. De vez en cuando. Sí, claro. De vez en cuando. No, era como si se hubiera enterado que estuve en la cárcel. O sea, en un principio súper choqueante. Pero después le dije, a ver, o sea, no he dejado de trabajar, soy un tipo educado, pago mis impuestos, soy responsable, vivo solo. ¿Qué toque de repente? Pues claro, exacto. Diario. ¿Sabes de repente diario? Seguro les pasó que se aventaban esta onda de es que ese medio es muy feo y te orilla cosas feas. Justo. Y tú, no, ¿cómo crees? Corte, ¿ah? Sí. Eso sí, yo no, yo jamás. No, yo nunca. No, fuera de broma, yo sí, no.
Yo, pero es muy común en el medio del artístico, ¿no? Creo que o sea, yo sí he visto muchos compañeros antes más, ¿no? Sus lineazos que sí, no sé, la verdad. 80s, 90s era coca para tirar para arriba, sí. pero yo creo que ahorita los chavos son mucho más sanos, ¿no? O sea, fuman pues mota. Mira, o sea, creo que los miedos que tenían mis papás del medio artístico sí los he vivido, o sea, sí los he visto, así de va a estar ahí a tu disposición y te van a decir que qué padre. Todo eso ha pasado. Pero yo estoy muy a gusto con un toquecito para ver Netflix. No quiero nada más. Y me consta, o sea, yo desde que lo conozco y que he visto la evolución tanto de él como mía, siempre ha sido nada más toquecillo. Y sí nos hemos estado expuestos a todas las drogas que quieras mencionar. Porque sí pasa. Sí, claro. Vas al after de una premiere o algo así y ves un desmadre Roland, de artistas. Te invita a comer el diablito. Y dices, te invita a desayunar, mi nieto. No, a ti ¿tú te fumas mota? No, o sea, la he probado, pero no soy consumidor de mota. Ok. Sí, no, sí me apendeja mucho. Yo sí, sí. ¿Tú, sí. Adela? ¿Nunca? ¿Lo has probado? Sí, claro. Sí. Pero tampoco te late. No, la verdad es que no me late nadita. ¿Cómo fue tu experiencia probándola? La primera vez estaba yo chavitita. Pues nada, güey, me dio como la pálida. Ya. Y te pones bien paranoico, ¿no? Y siempre que de repente le doy, que le he llegado a dar un toque, me da la pálida porque pues estamos aquí. No es lo tuyo. No es lo mío. Sí, no, creo que también es muy de personalidades y de cómo te cae a ti. Hay gente a la que le cae de maravilla y gente a la que le cae muy mal. No, yo conozco gente como Ricardo que la lleva pero fumando qué bueno que 10 años. O sea, también sí. No pasa nada, güey. Es que, mira, también creo que es importante justo que se empiecen a tener este tipo de conversaciones porque la gente luego puede pensar que el hecho de que tú puedas consumir marihuana... Ya te hace marihuana, paches. Claro. No, a ver, o sea, es y que... Y si hemos visto casos recientes es de... Es que, no, que la no gente, necesariamente es eso. Y no tiene que ser la marihuana. También hay gente que se deja ir así con chocolates. Claro. Pero de repente si ves a gente, estoy aquí, ajá. Pero tú decides hacerlo con la medida necesaria y no acabar en kilos mortales. Sí, no, la verdad no, güey. El doctor Nausara me dijo. Sí. O sea, como me gusta tanto el chocolate, me lo como amargo, ¿no? Claro. 80% de cocoa. Y aparte, el chocolate sí libera una cacao, claro. Sustancia que es similar a la que recibes cuando estás con alcohol. Dopamina. Ajá, dopamina, claro. Sí. Claro. Ya lo decía Belinda en su canción. ¿Decía? ¿Sí, no? Se llama dopamina. ¿Pero alguna vez has prendido un cigarro así en un programa? En uno que se trataba de marihuana. Ah, sí, okay. O sea, de eso iba. Y ¿de justo, la cotorriza? No, de no. La cotorriza. Ah, okay. Justo la idea del programa era como un poco normalizar la idea de que alguien pueda consumirlo sin tener que ser un vándalo o un freito que ya no siquiera puede dar sus ideas. O sea, que eso es mentira. Entonces, ya eso la fui a platicar no un poco eso, cómo además. Es para mí, qué es. O sea, yo jamás lo hago trabajando. ¿Pero lo porque... prendieron y fumaste? Ajá. Ah, ok. Sí. Afortunadamente. Y a mí sí me pasa que si lo hago, estoy así una hora. Sí, de veras sí. Oye, te diría, bueno, el desierto de los leones. Una hora después. ¿De veras? Sí. Porque sí. Yo creo que no he creado resistencia porque no la consumo habitualmente. Entonces, sí, yo me tiro al carajo. O sea, sí estoy así. Y ahí estoy una hora. Y este güey, como si fuera su cafecito. Pues está. Sí. Su churro matutino, güey. Para mí es el premio de la noche. Ah, o sea, es de noche. Terminé de trabajar. ¿Así es tu ritual? Sí, o sea, es que la verdad es que yo creo que no andas al 100. O sea, no puedes dar un show de stand-up o traer un muy buen ritmo haciendo, por ejemplo, la cotorriza si no estás al 100. Para mí es, ya terminé con todos mis deberes de hoy para disfrutar Netflix al doble y la pizza que acabo de pedir. Es este porrito. Ah, okay. Sí. Pero sí, nada justo. No, en el escenario yo creo que te das un toque y sí la pasas fatal. No, tienes que es como máquina, o sea, en particular yo creo que con la música puede ser distinto porque pues te aprendes los acordes de lo que estés tocando, o la letra, pero creo que cuando se trata de sí, hacer es que comedia tienes que resolver todo el tiempo. 100, exacto. Y lo que decíamos en un principio, aunque sí traigamos un guión, tú resuelves en base a lo que te está aventando el público. Entonces igual claro. Y mi chiste es de los toros de Lidia, pero alguien comentó algo, entonces tengo que voltear y contestarle eso con justo. Otra cosa que ya no tenía en el texto. ¿Pero cómo le hacen los que consumen alcohol durante el show también? Fíjate que pedo, no ahogado, pero si te subes con unas copitas encima,
fluyes mejor. Sueltas. Sí, como que sueltas. Ajá. Como dice Susan, con alcohol. No te cuesta trabajo hilar las ideas en alcohol. Digo, a menos de que te pases mucho. A menos de que te pases mucho, creo que, o sea, por ejemplo, mi medida de alcohol para dar show son 2 carajillos. Me da energía, me suelta un poco y como que también hasta te envalentona, te desinhibe un poco. Eso es el alcohol, justo, te desinhibe, tal cual es eso. Claro. Entonces, en el escenario, lo que necesitas es eso. O sea, de por sí, por más que te hayas subido 2,000 veces, siempre te subes con nervios. Siempre nunca hay esa sabes cosquilla lo que de qué va a pasar. Claro. Entonces, con 2 carajillos dices, pues mira, vámonos. Ya con 5 o 6 y ya estás como de, ¿por qué te ríes, pendejo? Sí. Bueno, pero hay muchos comediantes que eso así hacen el show. Polo Polo se subía. Bueno, o sea, por ejemplo. Sí, pero ya también creo que es el cuerpo creando resistencia. Polo Polo yo creo que ya no lo conocíamos sobrio. No, pero sí se metía con el público y eso, claro. Sí, por eso digo que los chavos de ahora no, o se lo hacen diferente. Ahora, también creo que ahí hay callito. Sí, O sea, tal vez si yo ahorita no te puedo dar un muy buen show pedo, pero capaz y con 25 años de carrera como comediante, te lo puedo dar hasta en ayahuasca. Wey, sí, ¿has hecho ayahuasca? No, nunca. ¿Tú? No, yo nada de eso. Sí, soy como tía, me da mucha... No, mira, hagan sus cosas, yo aquí lo espero con una hamburguesa. ¿Quién nos platicó de la ayahuasca? ¿Qué es? Michelle Renaud. Ajá, Michelle Renaud. Pero ella lo hace. ¿Quién la vio? No solo eso, lo hace periódicamente. O sea. Sí, bueno, es que esas no son drogas recreacionales, son como para un tema espiritual. Pero también ya Televisa al lado de los cuernitos está el güey que te da sapo, ¿no? Es como. Sí, ya es como muy normal en Televisa. Oye, ¿y nunca les han hablado de Televisa para hacer un programa ya? Por ejemplo. No, nos han invitado a ciertas cosas, pero de programas que ya existen. Sí, como que invitaciones, algo, pero no hacer un programa nosotros. No. La Rosa de Guadalupe. A mí me invitaron, bueno, no, pero fue Tebasteca. Me invitaron porque querían que fuera parte de Enamorándonos. Ah. Y yo le decía a la productora en ese entonces, tengo novia. Sí, pero. Y yo, no, como que sí, pero. Enamorándonos va de candidato. Sí. No, sí, qué oso. Sí, güey. Yo era enamorando. Entonces, o sea, era un... No es el impulso que necesito ni quiero. Pero además iba a ser una puesta en escena. O sea, no iba a ser cierto. Sí, pues claro. O sea, te iban armando las cosas, pero los besos iban a ser reales. Y No creo que le emocione mucho la idea. No, yo creo que no. ¿Cuánto llevas con la novia? 7 años. No, güey. No. Sí, que eso que preguntas, yo creo que como que retoma un poco lo que... Decíamos de que las televisoras un poco se están quedando atrás. Creo que las televisoras no supieron evolucionar con lo que estaba pasando en el contenido digital. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado para canales que le apuestan a los comediantes con ciertos formatos y te dicen, ven a 10 minutos. La Cotorrisa bien pudo haber sido un programa del canal de televisión con el que trabajamos los comediantes. Pero pues por querer como mantener las cosas igual y no saber crecer con los comediantes que se desarrollan en plataformas digitales, pero luego no se da el que los comediantes puedan pichar. También creo que va versa mucho esta onda de que nosotros no tenemos nada que perder como tal. O sea, la Cotorrisa no pega y hacemos otra cosa. Pero Televisa y TV Azteca y televisoras tan grandes, viene detrás un presupuesto gigante. No, yo creo que al contrario. ¿Sí? Sí, hay una infinidad de pilotos fracasados. Sí, que, pues, claro. Ellos, yo creo que como contrario. Merma, ellos están haciendo mucho menos que perder. Pues sí, andan produciendo de todo. Pues sí, o sea, yo creo que las televisoras, eso es lo que deberían de hacer, voltear a ver a quienes están haciendo contenido digital, que si en su casa, ellos, haciéndolo ellos, se ve bien y le apuestan a la calidad. ¿Pero ustedes creen que funcionaría igual? Si nos permitieran ser nosotros, sí. Es que no sé, creo que el formato televisión como tal está muy quemado. O sea, como que nuestra generación y las que vienen... ubican a la televisión como algo ya chafa, aunque no lo sea. No, pero como en Estados Unidos. En Estados Unidos se sube, o sea, se hace televisión abierta y luego se sube a los canales de YouTube. Yo de cuenta, nunca he visto en vivo aquí en México el Tonight Show o Siempre lo veo en YouTube. Suben después cachos del programa, que es lo que bien podrían hacer las televisoras. Es decir, aparte así, tenemos mucha más presencia en una plataforma digital en lugar de quedarnos un poco obsoletos con estos números de rating que ahora resulta que a la gente ya ni les interesan los de tele. No.
Que eso del rating también, bueno, ya como pregunta. Oye, Adela, una cosa que es fascinante. Eso del rating, ¿cómo lo medían? Literal, si llevaba un güey que llegaba a tu casa y, ¿qué estás viendo? No, había un aparatito. Ajá. Y sigue siendo eso. Ok. O sea, en las casas ponen un aparatito que mide que o sea, literal, se meten a miles de casas. A tal hora, ¿qué canal está sintonizando? Ok. Y así se mide, pero... Ya, yo digo que ya cambió muchísimo el rating. O sea, yo no creo que te puedas ya basar en un rating. No. Así, porque otra vez, pues, o sea, yo no consumo televisión en la televisión. Claro, te pones Netflix, pones YouTube, mandas tu señal de lo que estás viendo en el celular. No, o si quieres ver un noticiero, pues no lo ves a la hora en la que pasa. Ves el cacho del noticiero que querías en YouTube. Sí. Entonces, pues, yo creo que es muy relativo también ya lo de los ratings. Claro, ¿no? Sí. Pero no sé, es que yo se los pregunto por esto de lo que hablábamos antes de iniciar. O sea, que yo les decía, no le muevan al formato. Porque, no, sí. Pues les ha funcionado. Esa es nuestra catedral. Se la han querido llevar a otros lugares o meterle radio. Cosas con exacto. dinero. Y sí. entonces yo ahí digo, híjoles, pues no sé. Digo, a Chumel le ha ido bien. Uh-huh. Pero o sea, siempre le va mejor en YouTube. Nos aventaríamos a hacer algo extra. Sí. Pero que no nos toquen lo que ya está funcionando. Exacto. Claro, sí, exacto. Porque luego quieren dar ese salto mejor producido y con más dinero y que se vea más bien hecho y pierde un poco el encanto de yo por lo que funciona creo, en un momento. Yo también sin duda. Creo. Sí. Porque sí le ha ido bien a Chumel, le ha ido bien en radio y le ha ido bien en su programa de tele. Pero yo creo que Chumel es Chumel por el digital. Pulso de la República. Claro. Exactamente. Digital, y hay gente al revés. El Capi es un genio haciendo lo que hace en televisión. Claro. Porque justo no rompe con lo que venían haciendo en televisión muchas personas. Claro. Sí. Tal cual. Zapatero a tus zapatos, mira. Uh-huh. Ahora, también llegar es bien atractivo estar en un canal que tiene un impacto y un alcance como el que tiene el canal de las estrellas. Lo padre de televisión es que llegas como si fueras la reina Isabel. O sea, te tratan increíble. Y mi señor, ¿qué necesita? ¿Quién te dijo, güey? Ya. ¿O a dónde has ido? Pues las experiencias que hemos tenido son muy buenas, ¿no? Sí, creo que nos han tratado bien. Sí, o sea, sí. Es muy distinto a cuando... Perdón, ¿a quién se les ha tratado mal? No, un poco, han tratado sí. muy bien. Gisela. No, increíble, increíble. No, se han tratado de maravilla. Sí. Pero es otra experiencia. Es que hay más lana, hay más presupuesto. Sí. Van por ti, te reciben. Eso. Entonces llegas, te sientes muy llegas especial. Llegas y catering. En nuestro programa el catering soy yo. En la aplicación. ¿Quieren pinchado hamburguesa? 10 minutos antes. No mames, qué querradela. Exacto. El Rappi. Y sí nos ha tocado invitados que creen que llegan a un foro y eso se quedan viendo ahí. ¿Y aquí grabé? Sí. No, mamón, pero como de sorpresa. Como sorprendido. Justo que como que por los números que tal vez vean o el ruido que hemos hecho este año, pensarían que van a llegar a una gran una producción. Una mega producción. Pero es que justo lo que es apantallar y tal vez no es siempre así. En Monterrey estamos muy acostumbrados a que llegan comediantes con su DJ y sus payasos y toda su familia con la playera de Enriquito Show y sí, así. Claro. Y ya ves sus views y dices, ¿de dónde sale todo el staff de Enriquito Show, güey? Y nosotros tal vez estamos en ese sentido como muy... Vente a echar desmadre. Sí, ¿quieres pues una pizza? De eso se trata. Sí. Claro. Sí. ¿Pidieron pizza con Chumel? No, donas, ¿verdad? Chumel pidió pizzas. Muy mamón Chumel, ¿eh? Nah, no es cierto. Nah. Un tipazo. Nah, Chumel tipazo. Sí tenía hambre y le pedimos ahí unas pizzas. Sus centros de donas. ¿De dónde sacaron los centros? ¿Los siguen vendiendo? Sí, claro. Sí, por ¿de supuesto. ¿De las Coronado? No, yo las conozco en Krispy Kreme. Ah, son mejor, ¿no? No, perdón. Las donas Coronado son las donas. Uy, aquí se viene batalla de dulceros. Sí. ¿No? A ver, la vas a perdonar. Confío en el gusto de los ¿perdón? Dos. Por... No, yo creo que Krispy... Es que Krispy Kreme es la experiencia, ¿no? ¿Cuándo has visto a gente llevándose al aeropuerto donas Coronado? Jamás. Los ¿existen cajas todavía Krispy las donas Coronado? Perdón, quien inventó los centros de donas es donas Coronado, ¿eh? Eso puede ser. Se les dice que cuenten la anécdota del Vive Latino. Puta, la gente está... ¿Cuál del la Vive anécdota? Latino? No sé. Pues yo creo que el hecho de haber ido al Vive Latino, que fue nuestro último show. Fue nuestro último show con gente. Reunimos como casi 5,000 personas. Fue un día antes o dos de que declararan ya emergencia sanitaria y pandemia. Pero pues nosotros bajo contrato teníamos que estar ahí. Muchas bandas dijeron como... No, yo me bajo y es una imprudencia. Bueno, yo soy de las que pienso que se debió de haber cancelado. Yo se lo decía a Ricardo. Si a la mí verdad, me preguntas, o sea, yo lo cancelaría. Me pareció una irresponsabilidad. 100%. Lo curioso, hasta donde yo sé, es que de ahí no sí hubo muchos contagios. Pero dicen que un muerto y un policía, ¿no? Que fue un policía. Sí. Sí. Y le dispararon, de hecho. un güey con COVID.
No, pero ya llevaba 3 semanas en terapia intensiva. Entonces, realmente evaluemos la situación. Pues sí, no, no. Exacto, y las bandas que cancelaron en su mayoría eran extranjeras porque allá ya se venía el desmadre, sí, mucho más grande. En realidad sí, no fue sí, tanto. Aquí no sabíamos ellas... qué pedo, es como, ¿qué, güey? Y ni siquiera fue que cancelaran, más bien ya no podían viajar. Uh-huh. O sea, en realidad no era la banda diciendo, pues yo no me presento. No, era ya una no banda puedo, diciendo, no cerraron mi aeropuerto, sí, no puedo claro, llegar, punto. Claro. Y obviamente y no disfrutamos el Vive como lo hubiéramos querido disfrutar. Claro. Porque pues acabando eso, pues sí, teníamos todos la paranoia de puta, el COVID y toda la gente y te duele todo. Pues acabamos el show y nos fuimos ¿y así. ¿Y todavía sienten esa paranoia o ya...? Como que a ratos, ¿no? Cuando toses dices, puta, yo por no, pendejo. A mí la verdad es que, o sea, hasta me da risa. Hay un meme que salen así como una barra chiquita que dice, el miedo al COVID, contagios de COVID. No, o ¿cómo es sí, no, el miedo al COVID en chiquitito y contagios de COVID en grandote, eso es ahorita, y antes era el miedo al COVID en grandote, contagios de COVID en chiquito. Sí. Creo que al principio pues no era tan grande el problema como lo puede hacer ahorita. Y era mucho más el miedo. Y estábamos todos apanicadísimos. Ni voltear a ver a nadie. Es increíble cómo el ser humano aprendes a adaptarte a... Sí, claro. Todo, y eventualmente, ¿no?, te relajas. O sea, si llevas, afortunadamente, hablando desde nuestro experiencia, privilegio. No, privilegio, hablando desde nuestra experiencia, que afortunadamente no hemos tenido no COVID. No les ha dado. No claro, nos ha dado. No. Sí, te podemos decir como, ya me aprendí a adaptar y me voy por acá. Pero pues, si llevas 8 meses así, invariablemente relajas de repente las medidas a veces. Pero sí nos da la paranoia de que yo toso tantito y puta, es COVID, no, ya valí madre por pendejo. Entonces, sí, de híjole, a ratos me da. Sí. ¿No les pasa que amanecen con COVID diario? Sí, yo tengo COVID, güey. O sea, ya me siento mal. Ya. Sí. Pues me duele la cabeza, ya tengo COVID. Yo ya me he ido a hacer 3 pruebas innecesarias. Pero soy hipocondriaco. Sí, o sea, yo la verdad es que me siento afortunado de que no he sentido ni siquiera síntomas, pero a cada tercer día se me está muriendo de hambre. Ricardo, ahora sí. Sí. Güey, es que está horrible lo que nos tocó vivir. Horrible. Que afortunadamente sucedió en estas épocas. Que hubiera pasado en los 20 o sí, así. No pues mames. Sí. Ahorita por lo menos o sea, de cuando arrancó en marzo. Es increíble que ya estén hablando de que ya están liberando vacunas en unos cuantos meses. O sea, eso es increíble. Y por lo menos hay doctores que ya más o menos saben cómo pegarle sin que sea una vacuna o un antídoto, pero sí ya dicen como puta, pues un tratamiento. Vi que esto funcionó. Ajá, entonces el que le dio COVID en marzo, quiero pensar que no es igual que el que lo está recibiendo ahorita. Sí, claro. La gente pide que yo vaya a la cotorrisa y tengo una pregunta. Obviamente. Si yo fuera a la cotorrisa, ¿qué se haría diferente a lo que estamos haciendo aquí? Pues estaríamos leyendo anécdotas del público que nos hubiera mandado. Primero te preguntaríamos a ti, Adela, como a ver, ¿de qué te gustaría que la gente nos cuente sus anécdotas? Ah, okay. Tal vez de algún acontecimiento histórico o que hayan visto en las noticias muy importante y decir qué padre que lo estamos eso está bueno, no con Adela. Eso está bueno. No, pero está bueno que la gente claro, que lo podamos yo tengo hacer una, con un especialista, ¿no? O sea, decir que o sea, aprovechar que está Adela para que nos cuente cómo se vivió tal vez en un estudio llegar esa noticia entonces la gente nos cuenta sus anécdotas, las vamos leyendo y así como ahorita de repente nos desviamos en temas. Pero entonces básicamente es una cotorrisa. Sí, exacto. Sí. Bueno, nos estamos pasando poca madre igual que en la cotorrisa. Bueno, salud por eso, muchachos. Salud. Saludcita. Salud. Me hice la prueba ayer, ¿eh? No, hombre. Tú deberías tener miedo de mí, no al revés. Que me cuenten lo de la banda de los pirulinos. La gente está con lo de los pirulinos. Fantástica, bueno, esa fue una historia en la que yo, de muy chiquito, como a los 7 años, me parecía chistoso sacarme el pivote. Sí, pero pues no, la inocencia de un niño, ¿no? A los 14 no sabes. Ya qué se te quitó. No, tenía como 6 o 7 y me parecía chistoso con mis amigos sacarnos el chilín. Y íbamos con las niñas, mira, hasta que una vez... Bueno, era típico de tú me enseñas, yo te enseño. Ni ¿no? siquiera era eso, ¿eh? Ni siquiera era por un morbo de si tú me enseñas. No, era como de que vean mi chilín. Perdón, ¿tienes algo que presumir? Es lo peor de la que... De hecho, estaba comparando a ver si era normal. El tuyo tampoco se ve. De hecho, lo triste de la anécdota es que el efecto comparativo lo metió en una depresión muy fea. Sí, de hecho, se bajó los calzones una niña y dije, así se me ve. ¡Ja,
pero me parecía que estaba chistoso. Se me ve. ¿Y entonces salió lo de los pirulinos o qué? Ya empezaron a decir que yo tenía mi banda de los pirulinos y que enseñábamos el chile en la escuela, cosa que no la es... La pirulina. Medianamente, ¿verdad? Sí. Ok, pero ya se te pasó esa época. No, claro, imagínate. Ya andaría yo bien Luis y Kay. No, güey, porque entonces sí el Me Too se te va a... No, cállate, no. No, a ya ver, está bien guardada nada más. Dice, ¿te atreves o te freseas? ¿A qué? Ir a la cotorriza, ¿sí vas a venir, no, Adela? No sé, a ver tú. Yo creo que te están preguntando como que si sí vas a venir a la cotorriza o si te freseas. No es pretexto para que se la parta, ¿eh? Nah. Porque no entiendo. No entiendo. Da control, ve aquí en el chat y que todos lo vean, a ver qué sale. Ándale. Ah, el pirulín. Ah, no, okay. Es que si pones tu control B va a salir que fue lo último que tú copiaste en tu computadora. Entonces te están como diciendo, ¿te atreves a ponerle paste aquí a ver qué fue copiar? Oye, copiaste. Y dice, ¿qué es la cotorriza? No, les voy a platicar porque supe de ustedes. Ajá. Porque ¿quién fue la que me mandó el fragmentito? Susan. Entonces, claro, le hablé al Chumel y le dije, hijo de tu chingada madre. Como que, ay, sí es buena onda la micha, ¿no? Entonces le mandé yo el fragmentito a Gisela y le dije, invita a los de la cotorriza porque están muy chistosos. Para que te los tres hablemos mal de Chumel. Fue así. Hay que hablar mal de Chumel también. Sí, es que de repente la gente dice que hablamos mal de alguien, pero literal estamos echando desmadre en base a algo que hizo la gente y no lo hacemos con la intención de ofender ni de hablar mal. Ay, sí está bien. Antier nos dimos cuenta que José Eduardo Derbez nos bloqueó. Es como, güey, estuviste aquí echando desmadre. Estuvo de invitado con nosotros. No sabemos. Muy bien. No te muy chistoso. Real estuvimos ayer todo el día. ¿Qué hicimos, güey? O sea, yo le dije Vadir pedísimo una hora seguida, pero precisamente. Precisamente por eso, o sea, lo invitamos. Yo me lo agarré a zapes en una posada. Pero después de eso, lo invitamos a la cotorriza, le pedimos una disculpa, nos la pasamos poca madre, al programa le fue muy bien. Y a Intier, que dije, hace mucho que no veo a José Eduardo, bloqueado. No. Así nos pasa, de repente comentamos algo y hacemos chistes. ¿Quiénes han estado en la cotorriza así que ustedes tenían muchos... Que nos haya bloqueado José Eduardo. Que ustedes tenían muchos deseos de que estuviera ahí de conocer. Para nosotros estuvo muy padre que estuviera Facundo. Yo desde niño chiquito era ver al desmadroso, al chistoso, que mi mamá me prohibía ver y que... Y jamás que Facundo traía un trip muy así. No molestaba a la gente por realmente quererla chingar. O sea, sabía que era dentro de un tono de desmadre. Sí, exacto. Entonces, eso era lo padre de Facundo. Estuvo padre grabar un episodio con él. Pues ahorita anda en TV Azteca, conduciendo un programa que se llama Mi Pareja Puede, ¿no? Uh-huh. Está en el radio, en redes está súper bien. ¿Y sigue cagado? Cagadísimo, es un tipazo. Es un poca madre, güey. A mí me caía muy agradable. Sí, es un tipazo. Platanito y Chuponcito, pues nos dio mucha emoción. Son muy buenos también. Sí. Son buenos. Platanito y Chuponcito. Muy bien. Pero Platanito la pasó muy mal, por ejemplo. Pues hablamos de eso. Un chiste. Justo. Creo que fue aparte un buen episodio para... Bueno, un buen formato y estuvo con las personas correctas para hablar de justo ese tema. En ese momento nos contó de cómo toda la comunidad de la comedia en ese momento lo abandonó. La primera entrevista que dio después de eso fue a mí. Vean, la entrevista es buena. Okay. Y llora el Platanito. No, es que se le estaba pasando fatal. Esa onda de, se fue a Estados Unidos a hacer millones. Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, sí se le estaba pasando muy cañón. Mal. Y es bien inteligente el Platanito, muy, ¿eh? Es un cuate bien inteligente. Muy, sí, tiene mucha chispa. Pero aparte es muy preparado. Muy preparado. Esculto. Nos decía que era mil cosas y pensamos que estaba jugando, pero todas eran verdad. No, sí. No, sí. No, yo soy académico en Harvard. Dicen, sí, pendejo. Y sí. Y luego hablaba de sí, nos decía que fue bombero y rescataba gente. Y nos decía, sí. Y aquí y su tatuaje de la división. Sí. Es un cuate inteligente y la pasó muy mal por un chiste que no... Que está sacado del contexto, que no tiene por qué darte risa, ¿eh? Por supuesto que se lo cuentas a la familia de los niños, te escupen en la cara. Pero dentro del contexto del show, que ya llevaba una hora haciéndolos reír, se permitió meterlo ahí. La gente lo absorbió muy bien ahí en el escenario. Pues porque se rieron sabían mucho. Cómo estaba el pedo, obviamente. Obviamente no iban a estar ahí los familiares de los niños, ¿no? Pero se sacó de contexto, se grabó ese pedacito, se subió a redes y... Lo hicieron pedazos. Sí, lo hicieron pomada. Y es muy bueno. Y el Chuponcito es buena. Sí, Chuponcito nos traía atacados de la risa. Nos hizo un berrinche, de esos clásicos berrinches de Chuponcito ahí a medio episodio. Sí, es buenísimo. ¿Quién más ha estado? Creo que tener en el set a una persona que nos haya hecho reír
de chiquitos, en un momento en el que nosotros ni nos hubiéramos imaginado que íbamos a hacer comedia. Eso es súper gratificante. Hace poquito tuvimos también a Consuelo Duval. Nos la pasamos muy bien. Fue un buen episodio que yo decía, puta, es que yo de chiquito veía a Laura Pico sin tener la menor idea de que yo iba a ser comediante de grande. Entonces, cuando de repente se regresan estas cosas de yo te veía de chiquito y ahora estás aquí en mi set. Sí, como que la nostalgia juega un papel ahí muy padre. Justo esto ahorita, y no es por las flores, pero sí. Es que me quedé pensando y te iba a decir, ya no lo vayas a partir. Ya cuando yo de chiquito veía. No, pero yo me acuerdo con mi papá. Que el Big Brother y la sí, chica. Justo. Y con mi papá estar viendo el noticiero contigo y todo, ahí siempre con él viéndolo, y ahorita es como... nos invitó Adela Micha. Claro. Sí. Mi mamá estudió comunicación porque decía que quería ser Adela Micha. O sea, ella, wow. O sea, que ella lo que le hubiera gustado haber hecho con su vida era cuando te veía en la tele y decía, eso era lo que yo quería hacer, eso, lo que hace Adela. ¿Y estudió comunicación? Sí. Sí, esto es súper fan. ¿Y luego? Y luego, por ejemplo, para mis padres, de repente es que yo le diga a mi mamá, hoy voy a ir al programa de Adela. Cuando yo no tenía ni la menor idea de... O sea, cuando pienso... cuando estaba en Canadá y que no tenía ni la menor idea de qué iba a hacer. Y ahorita estar aquí... Padrísimo. ¿A poco no? Ahora sí. Ni un diploma, mamá. Oye, ni un diploma que da esto. ¡Tropa! ¡Hay diploma que te des, hombre! ¡Tropa! A ver, ¿por qué la gente dice ma, por favor? Ah, ese fue otro gran invitado que es el tío Robert. ¿Estás enamorado? Dicen aquí. Sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿De quién? De ti, Adela. Ah, estaba yo preocupado. Y dije, ¿y ahorita ya le estaba dando quién veo net? Ya te iba a correr, ¿eh? Sí. ¿Qué es el mapa, por favor? Eso también surgió en un episodio con el tío Robert, que es otro comediante del que te mencionaba, que tiene la hora feliz, donde nos mandan una anécdota. Era tu peor anécdota como mesero, ¿no? Sí, no, tú... Sí, como mesero. Era como mesero. Y sí, una, creo que era una chava nos de cuenta de un restaurante en Canadá que tenía que atender a 20 personas, pero no le dicen que esas 20 personas tenían cierto retraso mental. Ella llevaba como 2 meses en Quebec y no sabía hablar bien francés. Ajá. Uh-huh. Y apenas iba aprendiendo francés. Y todavía encima tiene la suerte de que le tocara solita atender a una mesa de 10 personas con síndrome de Down, hijo, hablándole en francés. Y pues de ahí sacamos varios chistes. De ahí salía el chistorete de todo lo que le pedían. Y ma, por favor, y empezaban a pegar en la mesa. Decíamos que todo se ponía en pero la mesa. Pero ahí, por ejemplo, el chiste va en gira alrededor de lo mal que se le está pasando a la chava por no entenderlos y no de que ellos estén haciendo algo malo. Claro, ella, ajá, es ella. Exacto. Claro. Entonces tratamos ahí la de blindarlo. Chiste. La víctima es ella. Claro, es ella. Exacto. Ella. Que lo del desierto ya lo contó hace un año. Ya llegaste tarde. Ya, olvídelo. Ya lo contó. Pero estoy pidiendo que lo editen, no lo que tú. Las viejonas del Richie dicen, miren, las lagartonas tenemos lo nuestro. Sobre todo experiencia. Cesarín, ¿quién es Cesarín? Oh, es otra anécdota que nos mandaron. De las mejores anécdotas que nos ha mandado Adela. Nos llevó hace muy poquito de un güey. Un güey que entra a una nueva escuela que dice que en una escuela en la escuela pasada en la que estaba como que no se hallaba y medio lo buleaban, estaba en el turno vespertino y que prácticamente estaba con puro criminal, la pasó muy mal y que le pidió a sus papás que lo cambiaran al matutino y que dijo, este es mi nuevo comienzo, aquí es en donde me van a tratar bien, donde quiero que me reconozcan. Y que en su primer día él llevaba una mochila que va llegando y que de repente ve que alguien le hace ¡eh! Y que como que se volteó. Pues ya y que vas con la defensiva. Lo jaló de la mochila, le rompe su mochila y que voltea y que ve que es un güey como de 1.80, grandote, que un ropero. Y dice, pues creo que este es el bully del turno matutino. Aquí me tengo que le probar. Voy a romper su madre. Y que moco se le sueltan los madrazos y que ya pegándole en el piso de repente empieza a escuchar barullo y gente alrededor Cesarín. Diciendo ¡Cesarín! ¿Qué le estás haciendo a Cesarín? Resulta que era el estudiante especial del salón. ¡No! Sí. Y que le jaló la mochila, pero como de buena onda. Ya es que a veces son muy fuertes. Sí. Y no se la rompió a propósito, fue para jalarlo. No. Y el era en buena onda, queriéndolo ¿y saludar. Y ese se quiso demostrar. Sí, sí. Dijo, ahorita le pato a su mamá. En su primer día de escuela. ¡Híjole! Sí, me fue muy mal a partir de entonces. Dice Irving Espinosa, que Ricardo hable de Marcela Lecuona.
Ah, es que siempre me piden chismes de mi exnovia. Estiraron un chisme de mi exnovia como 2 años. ¿Quién es Marcela Pared? Es una comediante muy talentosa, okay. Que ya tiene un rato, como 1 año y medio que terminé con ella, pero, okay. Pero en la gente que sigue a los estandoperos les gusta el chisme y entonces todo el tiempo quieren que hable de ella, pero pues creo que ya no hay más que hablar. Una relación tormentosa de parte de los dos, no se manejó bien. Los dos la pasamos mal en esa relación. ¿Y acabaron mal o qué? Sí, acabamos peleados. Por un lado, él hablaba en un podcast, por otro, ella hablaba en sus blogs. Entonces como que se empezaron a tirar mierda, a la gente le encanta el chisme barato, por así decirlo. Se volvió algo gigantesco y pues todo el tiempo están como queriendo preguntar de algo. ¿Pero hablabas de ella mal? Pues no mal, o sea, de repente hay gente que te pregunta sobre tus relaciones, sobre tu vida, y lamentablemente en esta ocasión pues los dos somos comediantes, somos figuras públicas, y entonces cuando me preguntaban de alguna situación de la que se habían enterado por chisme, les contaba yo mi versión, como ella también contaba su versión en lives y sus podcasts y sus blogs y demás. Entonces fue lamentable que como los dos teníamos nuestra versión, los dos lo hayamos querido hacer que fuera escuchada o vista la versión de cada uno. Okay. Pues nada más nos dimos en la madre los dos. A ella le cayó hate, a mí me cayó hate. O sea, creo que es un tema que... Ya, perdón. Si acaso gozaron los chismosos, pero la neta es que yo... O sea, yo como chismoso entiendo por qué les gusta ese chisme, ¿no? Claro. O sea, yo era el primero ahí en Ventaneando y la oreja. ¿Qué le dijo? Pero pues, ¿veía? Sí, veo. Sí, claro. Oye, ¿qué quiere? ¿El Jerry quiere poner una pollería? El Jerry es nuestro productor. Ajá. Y alguna vez nos dijo, estábamos como neteando en una peda, y que cuál era el sueño de cada uno, y bien random Jerry dijo, yo quiero poner una pollería. Pero da risa que parece entonces él ya había estado hasta en una producción de Netflix. Sí. Entonces era como, no, o sea, ¿cómo? Sí. Tú estás en Netflix con tu cámara y tú estás pensando algún día tener mis pollería. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué quiere una un rato pollería? Más de aguantar a estos pendejos. No sabemos por qué o de dónde salió la inspiración, pero él quiere su pollería. Y luego le preguntamos, dijimos, ¿por qué una pollería? Se gana muy bien. Se vende harto pollo. Ya veas Río Bachoco, pues sí. Que el Ricky se anime con Eri Ferca. Andan muy chismositos, ¿eh? ¿Verdad? Es otra invitada que tuvimos, Erika Fernández, una conductora muy guapa, muy linda, toda madre, muy talentosa. Y conductora de Fox Sports. Fox Sports. Sí, también. Y es activista. Ah, la que vino acá. Ajá, ¿no? La loca de los perros, tiene también albergues para toda. Perros. Es colombiana. Colombiana. Nada que ver, colombiano veracruzano. Como si fuera parecido a colombiano veracruzano. Hombre, es que, mujer. Es que no me acuerdo si dijo marica o dijo, ¡ah, es que ya no! ¡Ay! ¡Yo soy de Bogotá! Sí, hoy amanecimos en Dinamarca. No manches, que no pueda confundir eso. No manches. Me quieren casar con Eri. ¿Y no quieres tú? Yo feliz, Eri. Tú lo sabes, ella lo sabe, Eri sabe. Sí, claro. ¿Y luego? Pues que se ofrece a Eri, Adela, dile tú. Me consta, Eri. Dile me tú, consta. Hombre. ¿No quiere? No, sí quiere, pero se ofrece a... No, fresas no. No, este pasa. Me quieren casar con ella justo porque es una mujer súper agradable, que les cayó muy bien cuando fue a grabar con nosotros. Ok, y hubo no sé qué, qué sé yo. De repente nos comentamos fotos y así. Nada más. Ok. ¿Cuál es el próximo capítulo y cuándo sube? Mañana. Hoy es martes. Ajá, mañana en teoría Jerry debería de estar ya editando el que sale mañana. Mañana solos, ¿no? Solos. Mañana solos. Okay. Sí. El domingo. Mucha caca y mucho de eso. Sí hubo, ¿eh? Sí hubo. Salió con alarma, ¿no? De hecho. A veces sacamos alarma como de tema fuerte o si de repente salió un chiste de religión o algo así, les avisamos al principio. Y ahora tenemos una nueva modalidad en la que si estás comiendo, te recomiendo que lo veas. Que no lo veas ahorita, porque luego están desayunando y estamos hablando de... Está muy escatológico. Ajá, sí. Okay. Sí. Ok. Y mañana es de ese tipo. Aviéntatelo. ¿A qué hora? A la hora que se le inflamen los huevos a Jerry. Sí. Nunca hay un horario. En teoría salía a la 1
Y como le da hueva, nos va diciendo, no, es mejor ahí se las Es que ya me di cuenta que... Sí. Ya vi el algoritmo y funciona mejor a las 3.34. Sí. Y siempre que la sube tarde, ¿qué pasó? Yo les dije que 7.82 es el mejor horario. Eso no existe, Jerry. Pero sí. En teoría se subía a la 1. Ok. Ahora se sube a las 5. Sí. Ah, okay. Se supone que es miércoles a la 1, domingo a las 5. ¿Cuál es el horario para subir material? ¿Sí lo tienen claro eso? O... Pues la verdad es que hemos probado con varios y siempre es el mismo resultado. Ah, okay. ¿Eh? O sea, la gente afortunadamente ya lo busca. Entonces, yo también soy de los que creen eso. ¿Eh? Okay, o sea, nuestro productor todo el tiempo nos dice, es que el algoritmo y los picos de público, y de... pero según yo, si el contenido lo quieren ver, lo van a ver en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en domingo. Hace poco nos invitaron a un como festival de podcast que fue por Zoom y pues nosotros llegamos como el güey que se come el PRIT a exponer 2 minutos antes. Sí. Todos traían sus diapositivas y... Con estrategias de cómo posicionar podcast. Y que los títulos y que el pico de gente y cuando le metes publicidad. Y puedes sacar la data de las plataformas. Y buscamos al final los números. Buscamos los números al final y es como, no, te está yendo tan chingón. ¿Eh? O sea, para tanta diapositiva. Nuestra aportación en ese festival nada más fue como, pues pasen la chido cuando graban y la gente le gusta eso. Tienen 8 minutos para exponer y nosotros, está padre, está pedo. Sí, es que a veces hasta entiendo el por qué le puede dar de repente a alguien coraje que nos vaya bien, porque dicen que somos el que llegó con la tarea copiada y que le dieron 10. O sea, porque lo hacemos por divertirnos, por pasarla bien. Pues por eso no nos lo tomamos. La verdad creo que lo genuino es eso. La gente lo agradece, sí, eso. Claro. Y se nota. Nos encanta llegar a sentarnos y grabar. O sea, nunca lo hemos visto como, puta, el episodio. O sea, es algo chingoncísimo llegar a platicar con este güey y echar desmadre. Es increíble. ¿Y solo se ven los días que... Nadie. Nos vemos casi todos los días. Sí, sí. ¿Qué? ¿Para qué? Pues mira, ahorita también traemos... ¿Cercas? No, ni siquiera. A ver, grabamos los martes y los viernes los episodios de que la gente ve en los canales de YouTube. Miércoles también otros días grabamos el contenido exclusivo. Nosotros también tenemos un sistema de membresías que la gente paga al mes. Es como OnlyFans, pero no enseñamos nada. Ándale, okay, pero nada más de estupideces en lugar de chichis, exacto. Cobramos 3 niveles, 49 pesos, 100 pesos y 200 pesos. Ok. Sí. Sí, y hay otros días que grabamos 200. Por ejemplo, eso. Ese ya es el de 500 que sale mañana. No, ponemos cachos de episodios que cortamos, todos los lives que hacemos y los subimos allá. Sí, los de pago por evento, eso se los pasamos sketches, para allá. Ajá. Okay. Sí, sí, sí. Sí, les hacemos bastante material, entonces también otros días nos vemos para grabar eso. Nos vemos, es que ahorita afortunadamente han salido bastantes proyectos padres, entonces nos vemos casi todos los días, sí, o para planear o para grabar. Y se llevan bien. Puta. Sí. Nunca han tenido un desacuerdo. Lo platicábamos antier después de haber lamido un sapo, decíamos. No, pero estábamos antier en la playa y decíamos, neta, qué chingón que vemos problemas con la gente. O nos decía el mesero, es que güey, todo el puto día están haciendo lo mismo, se están cagando de risa todo el día. Me dice, luego vemos hoy que Galilea está enojada con Andrea y tienen que fingir en el set, pero nosotros nos llevamos increíble. Nuestra pelea más grande ha sido porque no me avisó que iban a grabar con Memo Ochoa y me ofendí. ¿Por qué no le avisaste? ¿Por culero? Él, no. O sea, quería este es el momento en el que se discute, Slobotsky. Este es el momento en el que se discute. No. Slobotsky estaba en Veracruz festejando su cumpleaños. Ok. Y... Eso no tiene nada que ver, ¿eh? Sí, claro. Y entonces, nuestro manager nos había dicho que había la oportunidad de conectarnos con alguien de la selección mexicana. Creo que todavía no sabíamos que era Paco Memo. Lo peor es que él ni sabe quién es quién. Sí, yo soy cero futbolero. Yo soy cero futbolero. Y yo así. Es súper futbolero. Súper fan, sí, del Memo. Y yo no sé si nuestro manager entendió que es Lobo. No se podía conectar. Asumió que porque estaba en Veracruz no hay buen internet. No mames. Y entonces me dice, a mí nada más me mandaron la liga, te conectas a esta hora aquí y tienes que entrevistar a Paco Memo. Todavía entonces, me punza, ¿eh? Me conecto yo y la hacemos y de repente termina la entrevista. Y tweets de Slobo, un poquito tomado, porque era su cumpleaños. ¿Qué pusiste? Yo pusiste, me siento traicionado. No por puedes mi confiar equipo en nadie. Yo estaba, sí, sí. Yo estaba pedísimo viendo la entrevista así. Ay, sí, le hablé a mi asistente y le dije, son unas mierdas todos. Unas mierdas. ¡Culeros! Eso sí, el tema más fuerte y se superó. Cuando se me quitó lo pedo. Sí.
¿Qué no. dijiste, güey? Yo no tuve nada que ver. Sí, no, y aparte, justo, como tenemos una relación muy cercana con nuestro público, yo les fui a contar a todos los del público, amigos, pasó esto, vamos a contentar a Slobo, hay que hacer trending topic. Toda la banda, sí. Hicimos ese día trending topic nacional, feliz cumpleaños Slobotsky, número uno. Sí. Entonces ya de repente vio su trending topic y dijo, está bien, Ricardo. Te perdono, güey. Sí. Te perdono. Pero la verdad es que han sido pendejadas que se resuelven en 10 minutos. Y nos tenemos mucha confianza. Creo que nunca nos quedamos con algo que nos hubiéramos querido decir. O sea, no hay esta lucha de ego. Cero, así en lo absoluto. Así nada, nada. Más que nada, más que nada porque truenan. Exacto, porque sabemos que eso pasa. Más que nada, creo que también. Ahí tienes a Viruta. A huevo, quería ser Capulina. Sí, güey, no. Más que nada sabemos que es muy importante tener una relación saludable. O sea, que ya la teníamos antes, somos mejores amigos, pero cuidarla más que nada ahorita, porque también hemos visto en otros programas que de repente hasta parece que se caen mal y que sí están compitiendo entre ellos. Se pelean al aire. Sí. Dicen algo chistoso y el otro no se ríe porque es como, no lo dijiste tú, no me va a reír. Sí, como que quieren ver quién es más chistoso en el episodio. Y dicen, son equipo, brother, no son competencia. Sí, tal pero cual. Los mexicanos no sabemos luego mucho hacer equipo, ¿eh? Sí. Queremos meter el gol solito. Ajá, y sí, no se puede. 100%. Esto es de equipo. Sí, totalmente. La verdad. Exacto. ¿Cuántos son, por cierto, en el equipo? Ustedes dos, el Jerry, ¿quién más? Ya ha ido creciendo. Mucho. Tenemos un tercer canal, además del de Slobo y mío, que en el que estamos queriendo impulsar a otros comediantes que nos parecen talentosos con sus propios programas. Nosotros les estamos poniendo el brazo productor. Ellos ponen las ideas y el talento. Y entonces estamos también trabajando ese canal. Y con eso, en particular, creció mucho el equipo. Ahorita hay como unos... Somos como 15, ¿no? Cuatro editores, como seis cámaras. Uh-huh. Este, el de audio, sí, asistentes. Ok, pero sí, producen mucho contenido. Ajá, sí, ahorita todo el tiempo estamos produciendo. Sí, contenido. Por eso lo de, o sea, grabamos martes y viernes la cotorriza, pero en realidad casi todos los días nos ocupamos grabando o vamos a jugar la preproducción de ahí atrás en lo que están grabando. ¿Les gusta? Algo. Sí, ¿les gusta? Sí. Pues está, ya llegas padre. Como, no, eso no me gusta, es mi canal. Claro, pues vas agarrando experiencia y también está padre poder estar en una posición en la que le puedas dar un empujoncito a un comediante que crees talentoso o talentosa, como lo hicieron con nosotros en su momento, comediantes, cuando íbamos a empezar. O luego te da una estocada por la espalda y dices, este programa ya no va, ¿no? Así pasa. Sí, también. ¿Pasó? O sea, sí, nos acaba de pasar. Bueno, sí. Pasa que pues, estás como dándoles... La verdad es que no ganamos nada, más que crecer el canal y a futuro... Como cosechar más bien. Sí, para que sea redituable, esta acción de este tercer canal tiene que ser hasta como el próximo año. Seguimos en número rojo. En principio es inversión. Nosotros le estamos poniendo muy buenas cámaras, sueldos de editores, productores, camarógrafos, para que puedan realizar esos programas bien y en forma. Y pues estamos apenas intentando posicionar los programas que les vaya bien y que sepamos que tengan un crecimiento, o sea, orgánico ¿de dónde con el que les llega lana a ustedes? O sea, ¿cómo han...? Pues milagrosamente monetizamos de repente. ¿Cómo monetizan? Ajá. Entonces con eso sale para pagarle los sueldos a los editores. Con lo que monetizan lo de YouTube. Facebook. Exacto. Y el negocio como tal nuestro son los lives que hacemos. Exacto. De repente ahora en pandemia. Sí, o sea, para que realmente nuestro público nos diga yo los apoyo para que sigan produciendo y así, son los lives. Sí. Okay. Cuando nos compran un boleto para live, eso es con lo que nos dan a nosotros las herramientas para hacer todas estas cosas. Que la gente se hace ideas y cuentas que ya quisiéramos, pero no nos vamos a quejar, la verdad es que nos va bien con los lives y de ahí sale para el siguiente producirlo mejor, pensar en un invitado más ambicioso, un concepto diferente al que hicimos anteriormente. Entonces, de ahí realmente sale, ahora que es pandemia, porque las marcas también se han bajado. Es como, sí, está cañón. O pago publicidad o pago la nómina. Sí, ajá, sí. Entonces, es complicado. Y cuando hacen shows en vivo. Claro. Exacto, que ahorita cuando no se negocia. Que ahorita está complicado. Ahorita, en realidad, como... Entonces, compren sí, boletos. Sí, venga, banda. Compren boletos. ¿Cuándo para live, ¿cuándo el contenido va a exclusivo? ¿Va a ser la cotorriza on ice? Lo íbamos a hacer en un principio el 26 de diciembre. ¡Cotorriza o nada! El 26 de diciembre, pero vimos que estaba Rebelde y nos iba a romper el hocico. Ah, la sí. verdad, porque hasta yo me quiero conectar a ver el de Rebelde. Exacto. O sea, si estuviéramos yo no quisiera Rebelde ver el mismo live. Día, yo estaría en el live así, ya mandemos a corte. Ya cantaron la de Cero Parecer. Sí. Cero Parecer, no te imaginas. Sí. Ok. Entonces vamos a hacer el 19, ¿no? Quedó 19. 19 de diciembre. Ya tenemos ahí de invitados cerrados a Lobo, Estepario y Asesino. Okay. Que son freestylers de primer nivel. Ok. Y por ahí tenemos pensado hacer una especie... Eso te quería preguntar, fíjate, Adela. ¿Qué tanto nos meten a la cárcel si hacemos 100 mexicanos? Dijeron...
Aprovechando. Compá, güey. Digo, 88 cotorros pensaron. Predicaron. Exacto. Sí, pensaron, puede ser. Pues queremos hacer equipos con famosos, familia Ricardo contra familias Lobo. Ah, está divertido. Ajá. En el mismo sí, capítulo. Sí, es que tiene varias secciones. Ah, va a durar 3 horas, es el especial. Por lo general dura entre 3 y 4 horas el live. Como entre 2:30 y 3:30. Sí. ¿No? Ah, es largo. Sí, es un show largo. Sí, justo largo. Porque lo hacemos mucho más especial que una cotorriza. Claro. O sea, hicimos una en la Arena México en la que hubo lucha con, o sea, sí, con Carístico. Sí, sí. Estuvo muy padre. Rose de comediantes. Fue un showzazo. Entonces, sí intentamos con estos shows siempre echar la casa por la ventana. ¿Y con quién lo hace? O sea, ¿con alguna boletera o cómo? Sí, le... sí. Hemos estado trabajando en su mayoría con Boletia. Porque han sido los que mejor han agarrado esta onda de los shows digitales. Tiene un servidor muy bueno porque luego es complicado y se caen. Ya nos ha pasado hasta con transmisiones de Mijares y Emanuel que se cae la transmisión. Entonces ellos ya han... Pues hemos aprendido entre todos a sobre la marcha ir viendo cómo funciona y con Boletia hemos funcionado muy bien. ¿Y ellos se llevan una parte de la...? Ellos se llevan un porcentaje. Es lo de la boletera, como si lo hiciéramos en un teatro. Exacto. Pero la producción es nuestra. Ok. Ah, la producción es 100% nuestra. Y les va bien. Sí, entonces, la verdad es que... Entonces compren para el... Navidad. La cotorriza o nice. La cotorriza o nice. Ya queremos cámaras como las de Adela, mira nada más. Están chingones. Para poder voltear a 3 lados. Sí. Así es, amigos. Compren. Pero este sí es catering y no mamadas, güey. ¿Qué nos hemos quedado en güey? Cámara de la gracia. Compren algo, güey, ¿no? Compren nada. Que nos vaya bien en el live. Oye, ¿cuánto cuesta este? Hijo de su madre. ¿Cuánto? Que camina solo. El toro 25 tiene. Mil los cuernos del toro tienen su encanto por aquello de tu pirulí. Eso sí, me reflejo en lo que quisiera hacer. Exacto. A ver, ¿este en cuánto está? Se lo voy a dejar entrar. No sé, ¿ese cuánto? Pues ese cuesta 25, este debe costar 500 mil varos, ¿no? Como 300, creo, ¿no? No tengo idea, la verdad. Sí, se ha de andar carito, pero está precioso. No, está precioso. Precioso. Sí, está la precioso. La verdad, sí. Sí, la César verdad. Menchaca. Sí, te rifarías durísimo Menchaca. Si nos regalas uno de. No, salud, güey, salud. Te verías magnánima, sí. Adela. Que se vea el poder, Adela. Pues luego la gente va a decir. Oigan, gracias, ¿eh? No, muchas hombre, gracias. Al contrario. La verdad es que es un honor para nosotros. Mucho. Invítenme gracias a la cotorriza. Pero ya, sí, ahorita para subirle su rating. Por favor, claro, felices. Un poquito exacto, de... Exacto. No, de veras, gracias. Mañana, entonces, lo pasa? Vemos a la hora que se le ocurra al Jerry subirlo. Ahí te lo mandamos. Y el domingo otra vez. Oye, el lunes también nos bloquea Adela, ¿no? Digan cosas lindas sí en mi persona. Claro, claro. Obvio. Oye. Obviamente. Ay, señora cool. No. ¿Sí eres una señora cool? La neta, sí. ¿Sí? ¿Para qué digo? Sí, que eso sí, no es para nada. Sí, mal, la verdad. No, si te ofendiste por eso, con eso nos bloqueó José Eduardo. La saga está chida. Sí, y todo, poca eso, madre, todo ¿no? Increíble. De verdad, espérame, un ¿qué quieres, Gis? Ah, te voy a dar el costo del toro. Al costo del toro, 350 mil. 350 mil, pues ahí está, el que lo quiera llevar. Ay, sí. Llévelo. Eso, un terreno en Popotla. O un departamento en Querétaro. Tú decides. Oigan, gracias de verdad. No, gracias a ti. Miércoles y domingo, los voy a ver. Es correcto. ¿Quién va bien el domingo? Luisito comunica. No, Luisito va de mañana en 8. Sí. El domingo todavía no sabemos. El domingo. Y ahorita. Sí, vente, ya, vente, pues ya. Neymar, ¿quieres salir tú el del domingo? No. Ay, sí. Era todo para que tú nos dijeras. Nada más porque no tienen a quién. No, era todo planeado. No. Fíjate que la verdad, afortunadamente, nuestro público también les gustan luego mucho ustedes los episodios que hacemos solos. Claro. Son cuando mejor. Entonces, a veces, si no tenemos a un invitado del calibre de Adela Micha, lo hacemos solos. Pues sí, mejor. Claro. Estoy de acuerdo. Muy bien, gracias. No, la gracias, gracias. Banda, gracias. Nos escuchamos mañana a 10 de la mañana, Heraldo Radio, en la saga Facebook y YouTube, 10 de la mañana. Gracias. Bravo. Muchas gracias. No, gracias.